Estamos en vivo. Sí, estamos en vivo. Bueno, bienvenido, Miquel. ¿Qué tal? Gracias, Mariam. Qué bueno poder compartir una vez más contigo en esta plataforma a través de Mundo UR. Y bueno, hoy vamos a estar hablando y dándole detalles, conversando con personas que están relacionadas o no tanto con lo que es tendencia el día de hoy, que es la celebración del Miss Mundo 2021. ¿Por qué es 2021? Es 2021 porque el año pasado, cuando estaba destinado a ser el Miss Mundo, pues se suspendió porque algunos, creo que parte del equipo, de la organización, dieron positivo en COVID-19 y algunas chicas también, si no me equivoco. Entonces decidieron en la misma noche del Miss Mundo suspenderla hasta nuevo aviso, y pues han pasado los días, ya llegó el momento, bueno, y aquí estamos. Ese día estábamos pautados, veníamos. Es correcto. Y bueno, se canceló a última hora. Y bueno, se cumplieron los 90 días, ya aparentemente todas las candidatas están sanas, parte del comité, del equipo, de todo el protocolo también. Así que bueno, hoy se va a llevar a cabo la edición número 70 de el Miss Mundo. Se está llevando a cabo, ya arrancó de hecho, en la ciudad de San Juan, en Puerto Rico. Y bueno, no sé, ¿por dónde quieres empezar? ¿Hablamos de favoritas? Yo creo que es importantísimo empezar a hablar sobre la participación de nuestra candidata, de Alejandra Conde, que yo podría decirte, Miquel, que tenemos bastante tiempo sin ver una candidata que haya causado esa conmoción en la gente. Yo creo que el público, las redes, está, pero con a quien sea que te consigas y le comentes sobre el Miss Mundo, te dicen, wow, nuestra candidata es la candidata a vencer. Sin duda, Alejandra ha hecho un trabajo para mí desde los ojos de una ex Miss, o bueno, una Miss, pero... ¿Y ahora mi solo? Ahora sí, mi solo. Desde mi perspectiva, pues ha hecho un trabajo y no ha podido hacerlo mejor, lo hizo impecable. Imposible decir que hay algo que pudo haber hecho mejor, porque lo ha hecho increíble para mí. Todos sus outfits han sido acertados. Su manera, además, ella es una niña, yo no sé si tú la conoces. ¿La conoces? No, la conocí en el Miss Venezuela, pero no okay, conversamos. No. Pues es una niña que irradia luz, cuando la conoces es muy chévere, es una venezolana... Sí me di cuenta de eso, que es una persona como con mucha actitud, pero actitud positiva, incluso también mucha humildad. Sí. No hay algo, un componente como de ego ni nada por el estilo, sino que más bien era todo lo contrario, sino una persona más bien cercana. Es cercana, tiene una luz particular, y yo creo que eso no es tan fácil de conseguir en cualquiera. Entonces, eso es algo que nos juega mucho a favor, ¿no? O sea, para llevarnos la corona de este Miss Mundo, donde tenemos ya unos cuantos años sin ver una corona tan reciente. Sí, y algo que comentabas ahorita, justamente que estábamos en la transmisión de Mundo UR, sobre las diferencias de estos concursos de belleza. Este concurso, que es un concurso como más de tener un propósito, de tener una acción social, un proyecto social, creo que Alejandra ha llevado un proyecto muy interesante, que es la recuperación. Correcto. De una de las zonas afectadas de su estado, en Aragua, que se vio afectado por todo lo que vivió, la tragedia que vivió a causa de las lluvias. Entonces, ¿sabes? Sí, es un proyecto, incluso lo leía, que era uno de los proyectos con mayor contenido que se había llevado a un Miss Mundo por parte de Venezuela. Sí. Y siempre por las amigas o compañeras o chicas que he conocido que han representado a Venezuela en el Miss Mundo, siempre han llevado un proyecto social contundente, no un proyecto social como de asistencialismo. Para mí es lo que llevan o lo que deben llevar para poder clasificar entre las primeras 40 finalistas, ¿no? Es tener un proyecto social que tenga pies y cabeza y que esté muy bien estructurado. Y yo creo que Alejandra lo ha hecho maravilloso.
y además me encanta que haya sido en su localidad, en su estado. ¿Y qué es eso? Lo que tú dices, no es hacer un proyecto por hacerlo. Es correcto. Y estaba un poco distraído porque, bueno, justamente también estamos viendo la señal en vivo, uh-huh, de lo que está pasando en el Miss Mundo. Vemos el opening, si no me equivoco, esos son como los trajes típicos. Son los trajes típicos. De cada una de las candidatas, de los países. Otra cosa interesante que creo que es importante destacar es que... No, desconozco si se dio por como una consecuencia del COVID, pero eran 97 concursantes, okay, las que estaban en el juego de concursar por la corona, y se seleccionaron solamente a 40. Primero hubo una selección de 15 y luego hubo una selección de 25, uh-huh, y es la lista final que tenemos hoy de las candidatas que están. Incluso no se citó, no se convocó a todas las candidatas que, por así decirlo, lamentablemente quedaron fuera del concurso. Van a tener una participación dentro de la ceremonia, pero no van a estar presentes por, claro, temas de seguridad y de bioseguridad, sobre todo. Sí, sin duda. Y yo creo que era una de, para eso sirvió ese primer encuentro, que no pudo darse, que no pudo ser la final o no se pudo llevar a cabo la noche final del Miss Mundo, pero sirvió para hacer esta clasificación y de alguna manera evitar que sucediera lo que sucedió la vez pasada. Pero, si no me equivoco, Miguel, yo creo que en el Miss Mundo siempre hacen una clasificación previa. Esa era la duda que tenía. Si había sí, una... O no sé si esta vez fue como más... Porque en el mismo mundo tienen una modalidad en la que las chicas tienen que cumplir, creo que unas tres, como challenge, como... Ajá. Sí, como... Retos. Retos. Un reto de top model, un reto de la labor social y un reto de deporte. Entonces, algunas, las que hagan la mejor participación son aquellas que pueden jugar para estar dentro de esa primera, sí, clasificación. Esto justamente lo veíamos con esta clasificación, como bien lo dice Mariam. Las primeras 15 candidatas se escogieron a través de estos retos de talento, de modelaje, de deporte y de proyectos sociales, que además me parece muy chévere porque de cierta forma ya te das cuenta que no es... No estás seleccionando a las misses por eso que tanto critican quizás a los concursos, uh-huh, que es simplemente por estándares de belleza, claro, sino que hay un contenido detrás de todo eso. Y luego las otras 25 candidatas las escogía directamente el jurado con una conversación ya más directa y que, bueno, puedes conocer un poco más a una persona, porque tú conoces a una persona teniéndola al frente, digamos, sí, sí, una gran parte. Habrá cosas que no llegas a saber, pero sí más o menos te das cuenta de la personalidad y por dónde pueden ir los tiros, por así decirlo. Correcto, sí. Es que sin duda no puedes escoger a una candidata en una sola noche. Hay algunas chicas que brillan en la noche final, como eso sí sucede. Hay algunas candidatas que brillan esa noche y tienen algo especial ese día y que de repente, wow, mira, ella clasificó y nos sorprendió a todos. Así como hay otras chicas que trabajan durante todo el transcurso del concurso y allí pues demuestran lo que tienen y de qué están hechas y así las personas la pueden conocer. Ese es el reto de cualquier Miss. Lograr, sí, hacer que te conozcan en ese corto tiempo que tienes para decir, mira, yo soy la que puede llevar esta corona y por qué soy la que puede llevar esa corona. Sí, la que tiene la capacidad de hacerlo. Una cosa que me parece también interesante conversar, lo leía previamente, estaba tratando de ver qué otros... Se llaman Fast Tracks. Sí, ese es el nombre. Quería tenerlo para decirlo precisamente como es. Okay. ¿Y el Fast Track consiste? Los Fast Tracks son competencias preliminares en, okay, donde cada ganadora obtiene un pase directo al grupo de
cuartos finalistas de la noche final. Okay. Hay también un desafío head to head, donde las ganadoras pasan directamente al top 30 del cuadro de las finalistas en la noche final. Y el otro, que es el top model, que es el que hablábamos. Correcto. Antes. Que, de hecho, creo que nuestra candidata de Venezuela ganó el head to head, Alejandra, y clasificó. Y ahora se encuentra dentro de las 40 candidatas que hoy están concursando por alcanzar esta corona. Lo otro que les comentaba previamente es que muchas personas también lo conversaban en redes sociales sobre la realización del concurso de belleza en medio de una coyuntura como la que se vive a nivel mundial, tomando en cuenta el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y tengo entendido que se va a hacer de cierta manera un homenaje que lo pidió Oleksandra Kucherenko, que fue Miss Mundo Ucrania de 2016, un homenaje para hacer ver que el concurso no se está realizando sin que la gente deje de estar atenta a lo que sigue ocurriendo en el mundo. Bueno, también debemos recordar que aunque el conflicto de Ucrania y Rusia es algo que tiene un tiempo ya y que no es algo que surgió de la noche a la mañana, también es algo que el punto álgido del momento ocurrió en estos meses de espera, claro, del mismo mundo. Entonces, de alguna forma, creo que tenía que hacerse y bueno, me parece muy bien que tomen que tengan esa iniciativa, tomando en cuenta lo que vive el mundo en este momento. Y otra cosa es que también el concurso, de cierta manera, no tanto el concurso, la ceremonia de 2021, quizás un poco modesta en comparación a lo que se tenía planificado en diciembre de 2021, incluso en la participación de los artistas que estaban convocados. Okay. En diciembre se hablaba de Pedro Capó, de gente de zona, de Don Omar, y en esta oportunidad solamente está Don Omar. Incluso la locación se cambia. Se está llevando a cabo el concurso en el Coca-Cola Music Hall de San Juan en Puerto Rico, y la edición anterior iba a ser en el Coliseo de San Juan. Entonces, mucho más grande. Mucho más grande. Un espacio con que abarcaba más personas. Claro, puede ser por esto mismo que hablábamos, claro, de que no están convocadas todas las participantes, las candidatas. Pero bueno, ahorita... este momento, sí, estamos viendo los trajes típicos de las candidatas. Los trajes típicos de las candidatas y sigue parte de este... Del show. No sé si se puede decir que es opening. Me imagino que el opening viene con esto del... Con el traje típico. Normalmente es así. De hecho, en el Miss International también fue así. No hay tanta presencia de música. Es una diferencia muy grande entre el Miss International y, para quienes no lo saben, pues yo participé en el Miss International y por eso lo digo. Y no solo participé, me llevé la corona. Lo ganó. Ganó Miss Venezuela y ganó el Miss International. Entonces, por eso hago esa comparación. ¿El día de tu cumpleaños? Fue el día de mi cumpleaños. ¿Los dos? Miquel, ¿cómo sabes? Lo leí. Muy bien. Hiciste la tarea. Pero Mariam, vamos a hablar, lo hablábamos antes, ya todos saben, ya Mariam lo anunció, que es misóloga después de haber ganado la corona del Miss Internacional. Ahora me dedico. Ahora... No, ojalá, yo quisiera, Miguel, no, tampoco, pero mis predicciones son tan acertadas. No, pero en el Miss Universo fueron muy, muy precisas, concisas y claras. Me dijo, no sabes nada, es esta y esta. Es verdad, en el Miss Universo, el Miss Universo pasado, el más reciente, pues mi candidata a vencer era Miss India. Yo sabía, a pesar de que todo el mundo, por supuesto por ser la latina, estaba con Paraguay, ¿Paraguay no? Sí. ¿O era Uruguay? No, era Paraguay. Era Paraguay. Muchas personas apoyaban a Paraguay por ser la latina, no solamente por ser la latina, sino que también es una mujer espectacular. Entonces yo decía, ella es muy bella, pero fíjate que India tiene algo que... Hay algo en ella, desde que la vi, lo dije.
pensé que ella podría ser la que se llevara la corona. Entonces, por eso es que Miquel dice eso, pero yo... Y lo volvió a decir en esta oportunidad. Pero no estoy segura esta vez. El Miss Mundo es un concurso, a mi manera de verlo, bastante difícil de descifrar. Para muchos misólogos debe ser así también. No siempre se sabe cuáles serán los resultados, qué hay detrás, qué hay en la cabeza de la señora Julia Morley. Entonces, en este caso, tengo mis favoritas, pero no estoy tan segura. ¿Y tú? Bueno, yo en esta oportunidad para el Miss Mundo, como les decía, sí tomé el tiempo de ver a las candidatas, a las 40 candidatas que clasificaron, igual que tú. Obviamente apuesto por nuestra candidata venezolana, no solamente porque sea venezolana, sino porque de verdad creo que destaca en la lista de las 40. Tiene un trabajo que ha hecho y que es importante. Pero al mismo tiempo también vi otras candidatas, por ejemplo la candidata de Costa de Marfil, me parece que es espectacular. Creo que tiene muchísimo chance de poder alcanzar la corona. Si no lo hace Venezuela, ella podría... ser una. Correcto. Y bueno, se hablaba mucho también de la candidata de Puerto Rico, que te comentaba que no sé, tenía como un aire a Sofía Vergara. Pero no sé qué le ve Miquel, yo no sé en qué le. Bueno, Sofía Vergara. Un aire huracanado, pues. Un aire como, ¿sabes? Como un poco. Un poquitico. Sí. ¿Viste? Sí se parece. El público. No sé, yo no lo veo, pero para mí una de las que está en mi top es Miss Bahamas. Me parece muy bella, me gusta. Digo mi top, decimos el top, pues muy pronto. No, porque no han, sí. Es pronto, pero la gente también puede entender que... Sí, ya. Que no, la gente puede entender que podemos ir cambiando a medida de que veamos el desempeño en vivo. Y si luego no la pegamos... De repente voy a decir solo tres de mis favoritas. Okay. Vuelvo yo otra vez con Miss India. Ella es una de mis favoritas. Okay. Por supuesto, mi favorita a vencer es Alejandra, es nuestra Miss Venezuela. No porque sea Miss Venezuela, al igual que lo que comenta Miquel, es porque es una niña que, ya les dije, que la conozco y que sé que es espectacular en persona, que es buena vibra, es muy chévere, además de lo es bella que es. Y ha hecho un trabajo impecable. Entonces, ella es mi candidata a vencer. Ya comenté Miss Venezuela, Miss India y me falta, bueno, ya les comenté Miss Bahamas. Esa es otra de mis favoritas. Estas tres. Mira, por ahora, seguiremos nombrando más candidatas. Creo que podemos leer algunos comentarios de redes con la etiqueta de Miss World 2021. En YouTube hay un comentario. Sí. Ok, ya lo vamos a leer. Pero bueno, básicamente son las personas hablando del opening. Algunos les gustó, otros no les gustó. Mira, Alejandra Conde hablaban sobre bueno, el desempeño de ella en el opening, que al parecer fue una de las personas que más bailó. y creo que ya eso habla mucho de eso que hablábamos, de la personalidad, etcétera. Algunas personas leía, lo que pasa es que se me fue un tweet que decía que lo que más le molestaba, aquí está, lo que más me molesta de estos concursos como el Miss World es que Venezuela es la última siempre por orden alfabético. Y claro, bueno, sí, es la verdad, hay que esperar hasta el final para que aparezca Venezuela. Pero eso lo hace más interesante, porque yo creo que estamos estratégicamente y de alguna forma, no sé, es una jugada que nos toca por orden alfabético, pero que también nos beneficia de alguna forma, porque la gente está siempre esperando a la candidata venezolana y le pone algo de picante a esa espera. Sí, aquí tenemos varios comentarios en la transmisión de YouTube. Gracias a todos los que están conectados en este momento. Aprovechamos y le hacemos la invitación a que se suscriban al canal de Mundo UR, porque, bueno, Mundo UR no solamente habla de este tipo de ceremonias, certámenes de belleza, etcétera, sino que tiene un contenido muy amplio de todas las fuentes, con distintos periodistas, con distintos rostros, que vale la pena que se suscriban. Así es.
Y bueno, por ejemplo, aquí Rafael Niño comenta, esa corona es nuestra, Venezuela. ¿A qué hora es? Bueno, ya comenzó, ya está en vivo, ya terminó el opening. A ver, ¿qué más dicen por aquí? Sí, aquí hay comentarios sobre que no estamos transmitiendo el concurso, no estamos transmitiendo el concurso, estamos haciendo los comentarios en vivo de lo que está sucediendo, nosotros la estamos viendo, están los canales donde sí lo pueden ver, tengo entendido que en Venezuela se podía ver a través de E! Entertainment y de Telemundo, y para las personas que tienen Simple TV, antes DirecTV, el canal de OnDirecTV, está disponible el Miss Mundo porque tienen los derechos para transmitirlo. Aquí vamos a, si quieres sigue tú leyendo los comentarios. Okay, pueden verlo a través de Venevisión en la transmisión en vivo de Venevisión. Es más importante es por donde lo estamos viendo. Es por allí. Estamos en este momento viviendo el mismo mundo en Venevisión. Así que vayan a verlo. ¿Qué otra cosa hay por ahí? Bueno, también podemos seguir leyendo en Twitter lo que la gente dice. Muchos comentarios sobre la venezolana. Muchos comentarios sobre Costa de Marfil también. Las incluyen como las favoritas. Y bueno, creo que también es importante generar estas opiniones para más o menos entender si a la gente le está gustando o no el concurso, ¿no? Vamos a ver si tenemos, no hay el teléfono. Okay. Y bueno, seguimos en vivo. ¿Sabes qué podríamos hacer que capaz a la gente le interesa? Es mencionar cuáles son las candidatas que están clasificadas en esta lista de las 40 candidatas que ya entraron, ya tienen, están un paso más cerca. Primero la fase de ser 97, luego de esta lista se restaron 15, luego 25 y ahora tenemos un grupo de 40 que inician por Argentina, Amira Hidalgo, Bahamas, Sienna Evans, Botswana, Palesa Mofele, Brasil, Caroline Gómez Teixeira, Canadá, Svetlana Mamaeva, Camerún, Audrey Monkam, Chile, Carol Dorpik, no estoy segura cómo pronunciar su apellido, China, Jiang Siki, Colombia, Andrea Aguilera, Costa de Marfil, una de las grandes favoritas, Olivia Yacé, Ecuador, Amar Pacheco, Estados Unidos, Sri Saini, perdón. Saini. Filipinas, Tracy Maurin Pérez, Francia, April Benayoun, Guinea, Nene Saran, India, Manasa Varanasi, Indonesia, Carla Jules, Inglaterra, Reema Mutamia, Irlanda, Pamela Uva, Irlanda del Norte, Anna Leitch, Islandia, Ugrun Mikkel, pronuncialo tú. Egilsdottir, Hungría, Lili Totpeti, Kenia, Sharon Obara, Madagascar, Saya Anharatiana, Malasia, Lavania Sivaji, México, Carolina Vidales, Mongolia, Burte Ujin Anu, Nepal, Namrata Shrestha, Nicaragua, Shainis Palacio, Paraguay, Betania Borba, Polonia, Carolina Bielauska, Puerto Rico, Airam Díaz, República Checa, Carolina Kopinkova, República Dominicana, Emi Peña, Somalia, Karija Omar, Sri Lanka, Sade Greenwood, Sudáfrica, Shudu Hatso Musida, Trinidad y Tobago, Janine Brandt, Venezuela, Alejandra Conde y la candidata de Vietnam. Doti Ha. Doti, bueno. Doti Ha.
Tú sabes. Yo no sé mucho de vietnamita, pero creo que más o menos así podría pronunciar. Disculpen a las candidatas que no dijimos bien su nombre. La verdad es que hay nombres... Esta edición hay nombres muy complejos, ¿sí? Pero de todos los países, no es que... Porque sí. Ciertamente hay países que estamos... No es que sean nombres extraños, sino que no forman parte de nuestra cotidianidad. Del castellano, del español. Pero claro. Este año hay países que los nombres están rebuscados. Sí. Por ejemplo, el apellido de Chile. Quisiera saber cuál es su apellido. Su procedencia. El de Chile. Carol Drpik. Pareciera que ese es la manera de pronunciarlo. Ya Mariem lo va a buscar. ¿Qué crees tú que va a hacer Don Omar en el Miss Mundo? ¿Estará en una de las grandes pasarelas o va? Tenemos en este momento a Ángela ahora justamente en vivo con nosotros. Hay que subirle el volumen. Ángela, ¿nos escuchas? Vemos a Ángela, pero no la escuchamos. Creo que tienes el micrófono ahora. No, ya, ahora sí está conectando. Ahora sí. No, pero sale que no puede conectar el audio. Ahí. Sí, no. La está intentando de nuevo. Ahora sí, Ángela. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estamos en vivo o no? Estamos en vivo. Ah, qué genial, María, se ve bonita. ¿Te parece? Y también que estás muy bella, me gusta esa blusa. Ángela y yo, no me tiras ni un piropo. Sí, se ve bonita. Ay, qué mala, Ángela. Qué rata. Así me dicen, de cuatro patas. Mira, Ángela, ¿cómo? ¿Qué tal, fuente? ¿Qué esperas de este Miss Mundo 2021? Yo esta tarde debo decirte que leí tu post sobre Alejandra. Quisiéramos saber cuál es tu opinión, qué esperas de este Miss Mundo y qué opinas también de nuestra candidata. Para los que no vieron tu post. Siempre creo que los concursos son muy difíciles en términos generales, pero decir quizás sea más tan difícil como la carrera de caballos. Sí. En el sentido de que hay una competencia y va a depender en parte del jurado. Y por ejemplo, a mí me llama poderosamente la atención la morenaza de Costa de Marfil, porque tiene un tamañote y porque realmente es una presencia que llena la pantalla, ¿no? Ahora bien, en el caso del jurado, tengo entendido que hay condiciones aplican, porque por ejemplo, ahora con esto de la inclusión, el hecho de la labor social tiene puntos. Y esta muchacha, nuestra venezolana, ella ha hecho una... Estuve indagando, no solamente con Nina Cecilia, que obviamente tiene sus bias, sus intereses creados, pero he estado indagando con otras personas. Esta muchacha se ha movido mucho, ha progresado bastante, no hablaba ni papa de inglés. Y en este periodo, pues, se defiende bastante bien. Y lo de la labor social no ha sido una cosa postiza, sino que realmente lo ha hecho de manera muy genuina. Ha levantado recursos y creo que eso influye. Ahora bien, va a depender, como el caso de otras ministras nuestras que han ganado, como Alicia Machado, que la actitud y la presencia en pasarela juega un rol importante. Vamos a ver cuán decidida, cuán desenvuelta puede lucir ella a la hora de desfilar, ¿no? Sí, sin duda. De hecho, mira, no sé si la viste cuando acaban de transmitir a Alejandra, a nuestra Miss Venezuela, en traje típico, y lo hizo estupendo. Creo que eso le sobra. Eso que comentas, creo que a nuestra candidata le sobra. Entonces, sí. No, y el equilibrio rojo. Espectacular. Ella muy aceptado. Lo que contaba Nina Cecilia, que fue ella la que pidió ese liquidity porque se sentía segura y fue Nina junto con la Isla que dijeron, oye, este muchacho se destaca mucho con el rojo. Y bueno, mira, es que todas estas cosas, así como yo siempre cito a Lady Gaga, en el sentido que tú dices, wow, cada presentación de ella, bueno, cuando tú estudias a fondo qué es Lady Gaga, cómo hace ella, tiene 40 personas en lo que llaman el Lady Gaga Lab, es un laboratorio, claro, donde ahí se estudia
desde sus peinados, las uñas, la ropa que le queda bien, los zapatos, o sea, es todo un team que hay detrás para generar un producto del talante de Lady Gaga. Y en el caso de nuestra Miss Venezuela, mira, sí hay una experticia, pero obviamente creo que un factor en contra puede ser la escasez de recursos económicos en Venezuela, sí. Y bueno, sin duda eso es así, pero fíjate que a pesar de todo, ella, todas sus salidas, todos sus outfits han sido sin escatimar. Yo creo que cada uno ha sido más acertado que el otro, de los que ha utilizado en todo. Estos han sido pocos días, no sé si sabes, pero el concurso lo suspendieron. El año iba a ser realmente el año pasado, pero lo suspendieron por COVID, por algunos casos de COVID-19. Además, como un anticlímax, porque fue justamente el día que iba a ser el concurso, que habían, creo, si mal no recuerdo, 6 personas con COVID y se decidieron echar para atrás. Imagínate, eso implica una pérdida económica, de entusiasmo, de adrenalina, de todo. De rating también. Era justo y necesario. Sí. Pues te imaginas que se hubiera generado una noticia, todo el mundo con COVID en mi mundo. Bueno, sí. casi pasó eso. Porque Varias candidatas también dieron positivo en COVID. Eran las candidatas, eran parte del equipo, de la organización, etcétera, que se había contagiado en ese momento y que, bueno, que se llevó a la suspensión. Pero justamente lo que decía Ángela, pues sí, eso implica un desbarajuste económico para la propia organización, y es lo que hablábamos antes. Por eso vemos el cambio de lugar, un lugar más pequeño, menos participación de candidatas, no todas fueron convocadas, quizás desprenderse de algunos artistas para darle total importancia a uno central, como es el caso de Don Omar. Y bueno, son parte de las cosas que han pasado producto de... Pero en el fondo también es una cuestión de inversión. Si no hay suficientes patrocinantes, no se puede hacer un show. Fíjate, el antípodas en el Super Bowl en los Estados Unidos, cuando tú tienes no solamente el público ávido de ver el deporte, sino que la publicidad es la que te puede dar el músculo para tu armar un show de wow. Y aquí yo creo que no es el caso. Sí. Claro. Porque además la publicidad no está fácil. Sí, y algo que decía Ángela, que me di cuenta cuando lo vi en redes, es el tema de la fluidez que tiene Alejandra para hablar el inglés. Lo maneja súper bien, además de una manera muy friendly. No recuerdo a la Miss que tenía al lado, okay, que había como una dinámica de que creo que era incluso para las redes sociales del Miss Mundo, que les estaban haciendo como una breve entrevista a las dos, y bueno, ella estaba súper tranquila, cero nerviosa, muy fluida, y un inglés muy, muy, muy chévere, que siempre se ha hablado de que en estos certámenes el tener esta capacidad es como un plus para alcanzar eso que tanto esperan. Sí, sin duda. No, mira, un detalle que no sé si lo han comentado es que normalmente las misses, y eso es un hábito que viene y lo tengo desempleado además por Ope Sousa, a las niñas, si bien son muy guapas y jovencitas, siempre están intervenidas. Por lo general, o es cirugía de la nariz o cirugía en el busto. Correcto. Y algunos retoquitos, ¿no? Como la liposucción por aquí, por allá. Pero en este caso, estoy bien dateada. La única intervención que ha tenido ella, que no tiene un mayor gusto, por cierto, o sea, está armónica, pero no es lo que el 90-60-90. Lo único que se le ha hecho es ciertos tratamientos en los dientes, como blanqueamiento y un que otro detallito estético. Pero el resto es 100% natural. Diríamos en el argot de las redes, orgánica. Muy bien. Sí, es muy orgánica. Sí, y se nota, es una belleza también muy, muy clásica, muy... Una niña que tiene unos rasgos distintos, pero mira, fíjate que es espectacular. Es una morenaza. Una morenaza. Sí, aquí estoy leyendo los comentarios que tenemos en la transmisión de YouTube de Mundo UR. Gerardo Pineda nos pone: dejen la criticadera, se hace lo que se puede. En ningún momento hemos criticado, más bien estamos... ¿Cuál es? ¡Ay, qué hombre tan necio!
en ningún momento. Obviamente, aquí tenemos que hacer análisis, en ningún momento. Agarrar el bisturí y ver cómo es la cosa, ¿no? Sí, no se ha criticado, más bien se está celebrando el hecho de que se pueda llevar en vivo un certamen como el que se está llevando después de una suspensión, después de tener que esperar 90 días, de tener que tomar decisiones de no incluir a todas las candidatas. Eso es parte de lo que ha ocurrido. Y en ningún momento ha sido una crítica, más bien se valora el esfuerzo que hace no solo la organización del Miss Mundo, sino el esfuerzo que hace cada una de las organizaciones individualmente de cada uno de estos países para llevar a las candidatas. Así es. Es muy guapa, aquí la estoy viendo yo. Pero fíjate, si yo estuviese allá, por ejemplo, estaría monitoreando en este momento, Miss India es de una belleza rotunda, y mis Costa de Marfil, por algo están en el cuadro de las favoritas. No solamente son muy altas, esbeltas, con unos cuerpos esculturales. Y bueno, la tiene difícil nuestra Alejandra. Pero, repito, creo que la sazón de la actitud, el cómo te desenvuelves en la pasarela, cuando desfilas, cuando la manera, el estar bien en tu piel, es un factor decisivo. Porque, oye, competir con estos dos caballos, son hermosas esas mujeres. Sí. Hay no otra candidata que... No lo digo de manera despectiva, porque ahora sí, o sea, mira, ya dijo caballo, era yegua. Lo digo de manera, pues, floreándola. Y para mí, esto lo comentaba al principio de la transmisión, antes de que nos acompañaras, Ángela. Para mí, la Miss Bahamas es una chica que tenemos que tenerle el ojo bien puesto. Guapa. Es muy guapa, tiene un afro muy bello, me parece que espectacular, se llama Sienna Evans. Y mira, fíjate, además muestra su piel tal como es una chica con pecas. Me encanta que incluso en sus redes la vemos tal cual es, se ven perfectamente que sus pecas, su eso que es tan, claro, tan de ella que muchas veces el maquillaje puede tapar. Entonces, creo que las pecas incluso en una época, María, se pusieron de moda. Sí, sí. Yo recuerdo, estaba yo chiquita y había un famoso, ¿cómo se llama? Maquillador venezolano llamado Israel, que recuerdo que incluso mi mamá cuando iba le ponía la firmita aquí bajito, era una cosa que se había puesto de moda y se pintaban las pecas. Sí. Era cuando... Por ahí hace poco escuché de alguien que hasta se tatuó algunos lunares. Entonces eso me dejó, wow, mira, fíjate, antes esto era tan común y bueno, era algo aspiracional, ¿no? Tener pecas o tener lunares en ciertos lugares, no sé. Es que indiscutiblemente cuando hablamos de belleza, si bien existe el arquetipo de la mujer bella porque hay una armonía y hay una cosa agradable a la vista, también se puede entender la belleza de una manera mucho más amplia. Hay mujeres que pueden ser bellas, como en el caso de Lauren Houghton, que tiene entre los dos dientes muy separados. Hay una modelo, ahorita no recuerdo cuál es, que tiene un gran lunar cercano a la boca y ella dice que es su gancho. Eva hay Méndez, mujeres que, por ejemplo... ¿Ah? Eva Méndez, ¿no? Eva Méndez, correcto. Hay mujeres como esta famosa actriz inglesa, famosísima, que prácticamente es tabla, no tiene gusto. Ay, ahorita déjame ver, ella hizo películas maravillosas. No. ¿Ah? Dijiste no, actriz, pensé actriz, que hablabas de modelo. Claro. De las jóvenes. Ella incluso en una película que la sacaron en un afiche, por Photoshop le agrandaron el gusto y ella dijo que iba a demandar porque ella nunca había autorizado eso. Claro. Y que ella no estaba para nada interesada en hacerse una cirugía para aumentarse los senos. Entonces la belleza, si bien hay ciertos patrones socioculturales, hay bellezas que por ser atípicas llaman poderosamente la atención. Así y ahí vuelvo a citar una de mis favoritas, que es Costa de Marfil. Nuestra Alejandra es una mujer muy bella, yo diría que tiene líneas muy armónicas y un cuerpo, bueno, un cuerpo perfecto, pues. Sí. De hecho, fíjate, hablando de lunares y de pecas, Alejandra tiene un lunar muy bello, si no me equivoco, con cerca de los labios, sí, que la hace única. Que es parte de esa belleza. Ahorita justamente se está dando en vivo
la presentación de todas las candidatas ya no están con el traje típico. Uh-huh. No entiendo que es como una pasarela inicial. Hay algo que en el Miss Mundo hacen mucho y son estas coreografías. Las chicas tienen que aprenderse esas coreografías, que a mí me encantan, me parece una dinámica divertidísima. Hay algunas chicas que estoy segura que no las pasan muy bien, porque es aprenderse una coreografía para un concurso en vivo en tan poco tiempo no es tan fácil. Pero Alejandra recibió clases de Brian Urrea, que es parte del ballet de Venevisión desde hace muchísimos años, creo que, si no me equivoco, desde el 98. Y él ha sido el encargado de preparar a muchas de nosotras que hemos pasado por el Miss Venezuela, por las filas del Miss Venezuela, y he visto las clases que ha tenido Alejandra y ha hecho un trabajo muy, muy, muy bueno. ¿Tú compadre cómo bailas? Yo bailo bien. De repente las coreografías no me salen tan bonitas como espero, pero sí, dos pies izquierdos. TikTok, ya te sí, veré. Sí, pero dos pies izquierdos no tengo, eso sí. Eso sí. ¿Y no, tú, Miguel? Yo, ¿y tú? Pésimo. ¿Qué tiene cara que? Pésimo. Sí, pésima, yo bailando nada que ver, 0-1. O sea, que si te ponen en un mismo mundo, no serías la candidata que no baila. No, a lo mejor con esfuerzo y con dedicación logro mi coreografía, ay, pero no va a ser algo que va a salir en primer momento. Muy bien, es bueno saber. Sí, ya. ¿A qué hora se supone que termina? ¿A qué hora vamos a saber porque esta es la edición número 70? Sí. Hoy comenzó a transmitirse a partir de las 8 de la noche. Las personas que nos están escuchando pueden también verlo a través de, creo que es DirecTV, uh-huh. Televisa o Telemundo. Telemundo y Entertainment y Venevisión. Claro, Venevisión, obvio. Uh-huh. En este momento estamos viendo el desfile en traje de gala de algunas de las candidatas. Ya vimos a Nepal, vimos a Camerún. Y bueno, ¿cómo? La transmisión está un poco borrosa. Estamos esperando para saber quién es la siguiente candidata. Nicaragua es la siguiente candidata. Hace un rato, bueno, ya leímos la lista completa de las 40. ¿Le faltaron el sonido de la Sicilia? No, lo tenemos. En unos segundos lo tienen por ahí. Bueno, les comento de Nina la Sicilia porque hoy, esta mañana tempranito, tuvimos un chat muy interesante. Nina, bueno, para las personas que nos están escuchando, es prácticamente la Chief Commander, la directora general, aunque eso se comparte con Jacqueline Aguilera y con María Gabriela Isler, es como la jefa máxima, la autoritas. Y esta mañana prendí a vuelo a Puerto Rico. Me imagino que habrá llegado molida, porque ahora viajará. Ángela, disculpa que te interrumpa, pero este es el momento de Venezuela. No sé si la estás viendo, pero luce. Sí, bella. Espectacular. Es que se le ponen los pelos de punta. ¿Verdad? Tiene un vestido. De ganadora, como dice. Sí, no sé. Es que no lo logré ver muy bien. No, sí. Creo que era azul, sí, con color púrpura, como un lila. Posiblemente, este vestido estoy segura que es de Douglas Tapia. Y es un vestido que sin querer, queriendo, no mentira, sin querer realmente, fue el color, es el color del año. Escogieron un lila muy parecido al color del año de Pantone. Y tiene... ¿un polizón, tal vez? Sí, tenía bastantes detalles y resaltaba mucho en el escenario. Sí, no pudimos verlo como con más detalle porque la transmisión de nuestro televisor está un poco... Yo estoy tratando de meterme aquí porque se me cayó la imagen. ¿A través de qué lo puedo ver más fácil? ¿De Canal I? ¿Qué dices tú, Miquel? ¿Por dónde lo veo más fácil? ¿Canal I? Entertainment, creo yo. O en On Direct TV también puede ser. Yo no tengo Direct TV, déjame ver si por acá Canal I. No tiene un polizón. No sé por qué dije polizón, pero es que lo que vi como una capa, pensé que era un polizón.
Sí, pero si era un vestido muy llamativo. ¿Qué tú? ¿Qué dijiste tú que tenía ella? Un polizón. No sé por qué lo vi así, como la imagen no estaba tan clara. Pensé que era. Sí, pero muy llamativo, seguramente, bueno. Ya, si éramos, empezamos. Ya veré, ya pronto seguramente veremos más fotos. En 2 minutos podemos escuchar las declaraciones de Nina. Ok, perfecto. Aquí ya, bueno, ya empiezan a salir las fotografías en Twitter. Actualicemos para poder ver fotos de Alejandra. No, todavía no se actualiza. Ninguna, ahorita justamente creo que la última que desfiló en este bloque fue Venezuela. Está ahorita en lo que sí siento es que esta pasarela, no sé si tendrán la una nueva aparición, pero fue muy corto, ¿no crees? Fue muy corto para lo que sí siento es que está como apresurado, será porque teníamos el opening con el traje típico. Después tuvimos una pasarela con todos el mismo traje que hablamos de la coreografía y ahora tenemos a los trajes de gala. Y en este momento que acaba de regresar la transmisión, una de las cosas que iba a tener el concurso era que iba a contar con la actuación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, dirigida por el director musical del mismo mundo, Ángel Vélez. Y ya vemos allí a la Orquesta Sinfónica. De fondo vemos a la candidata de Inglaterra con un vestido dorado desfilando y bueno, ya es parte de lo que continúa en el certamen. Otra cosa que no hemos comentado hasta el momento es que los anfitriones de este evento pues van a ser la personalidad de televisión Peter André y el actor y cantante Fernando Allende. Ya ellos han tenido como distintas apariciones, bueno, como anfitriones, conductores de este gran evento, y continúa la pasarela de estas candidatas. Acabamos de ver a Kenia, y ahora está desfilando en este momento Sudáfrica también con un vestido dorado. Si quieren, podemos poner el video en un momento. Okay. Aquí tenemos el vestido de... Sí, tiene un polizón, ¿viste? Mariem es misóloga. No, no sé, es misóloga. Es que... No. ¿Por qué dudas? Me encantaría ser misóloga para tenerme... Para que mis predicciones sean más acertadas, pero no soy. A ver, pero ¿de qué color? Sí, sí, es un lila, es como... Es un... Beriberi, ¿cómo es? Ajá, beriberi. Ajá. Sí, sí tenemos el audio de Nina. Ángela nos apoyó para esta transmisión a conseguir este audio de Nina Sicilia, quien hace un resumen, bueno, de lo que justamente estamos viendo completamente en vivo y, por supuesto, siendo un poco más específica con respecto a la candidata venezolana. Vamos a escucharlo. Además de su proyecto social, Alejandra se preparó para bailar un joropo maravilloso con un traje de danzas del mundo, un liquiliqui color rojo que ella misma pidió que fuera liquiliqui. Y bueno, en equipo decidimos que el color rojo le quedaba a ella maravilloso. Entonces, bueno, fue una pieza hermosa que ella llevó, se hizo una coreografía para con la música del alma llanera. Y ella tuvo la oportunidad de mostrar en Puerto Rico en diciembre, cuando estuvo en diciembre, bueno, pues sus habilidades como bailarina también. Esa fue una de las pruebas que se hicieron y en las cuales ella tuvo una muy buena figuración. Otra de las pruebas de participación fue la prueba de talento, que aunque no fue la ganadora, quedó también finalista. En esa prueba de talento, ella hizo un performance en telas aéreas, inspirado justamente en su proyecto social de Río Blanco. De hecho, el mono, la braga que ella utiliza para hacer ese ejercicio, fue una braga que se sublimó, la tela fue sublimada con los dibujos que hicieron los niños de Río Blanco para esa ocasión.
Hablando de los niños Río Blanco, también en esta segunda ocasión, en este segundo viaje, ella llevó una bandera pintada a mano por cada uno de los niños, una bandera para cada una de las 40 finalistas que están ahora compitiendo por esa corona de Miss Mundo. Y se montaron, las banderas se montaron en unas bases muy bonitas, y ella el día de ayer se la regaló a cada una de sus compañeras, con las que ha hecho una amistad maravillosa. Alejandra tuvo durante más de un año una activa participación en su proyecto social, que fue realizado en la comunidad de Río Blanco, en el estado de Aragua, conjuntamente con la señora Ibis y con el grupo de personas de la comunidad que fue afectada, muy afectada por el desbordamiento del río, y una casa que se utilizaba para atender y dar de comer a más de 90 niños diariamente quedó prácticamente destruida. Y bueno, Alejandra inició ese trabajo de contacto con ellos, apoyados por la organización y por la vicepresidencia de impacto social de la organización. Bueno, comenzaron a hacer todos los contactos para levantar fondos, obtener donaciones de bienes, de equipos, y la casa, bueno, quedó completamente remodelada con equipos nuevos, instalaciones, y realmente fue un trabajo al que ella se abocó directa y personalmente, y en el que ha trabajado por más de un año. Así que tenemos una reina, como digo yo, real e inspiradora, porque no ha sido un trabajo solo para la foto o para el video, sino que, bueno, ha trabajado con mucho compromiso, con mucho corazón por ese proyecto social, que como todos sabemos, Ángela, es una de las bases fundamentales a ser evaluadas en este concurso. Y bueno, seguimos en la transmisión en vivo del Miss Mundo 2021. Aquí estamos acompañándolos Marian Velasco, Miquel Labrisqueta, y Ángela. Está con nosotros también en vivo Ángela Orá. Escuchamos estos audios que justamente nos facilitó Ángela, de Nina Sicilia, que bueno, que es como la gran representante del Miss Venezuela, una de las directoras del grupo, del comité ejecutivo. Aquí tengo la jefa máxima. Exacto, por eso mismo, la jefa de, y bueno, quien lidera también a nuestra candidata en la noche de hoy. Y pero bueno, esta noche la acompañan dos de las directoras, Jacqueline Aguilera y Nina Sicilia. Ambas están allí. Y bueno, Nina hacía este resumen sobre la participación de Alejandra, del proyecto social, del trabajo social que hablábamos antes, de la recuperación de esta localidad de Río Blanco, que bueno, que se vio muy afectada por esta tragedia de la fuerza de la naturaleza con las lluvias. Y Alejandra, con su proyecto social, pues ha logrado pues salir adelante. Ha hecho un gran trabajo por esa comunidad. Con esta comunidad, y bueno, esperemos que todo ese trabajo pues también se transforme en unos buenos resultados para ella. Y estoy casi seguro de que, independientemente de que gane o no, la corona del Miss Mundo no va a ser limitante para ella, y ella va a continuar haciendo este tipo de labores, quizás no con este mismo proyecto, puede que sí, puede que no, a lo mejor continúa y pues avanza y hace otro proyecto social que se ve que es algo que la mueve y que le gusta. En este momento seguimos viendo el desfile. En traje de gala, teníamos la duda, lo hablábamos ahora, por quizás lo rápido que se está dando el concurso. Allí tenemos a la candidata de Puerto Rico, que yo les decía que tiene un aire a Sofía Vergara, y bueno, que es una también de las candidatas que más se ha nombrado. También tiene mucho que ver el tema de que el concurso se realice en su país natal. Ok, nos comentan por acá en los comentarios, dicen que la cuenta del el Instagram del Miss Venezuela publicó unas fotos de Alejandra con el vestido. Hay que ir a verlas para estar más seguros. Este vestido fue diseñado por Nidal. Yo había comentado que era de Douglas Tapia, pero de repente
el vestido al que me refería era otro vestido, no el de las fotos. Vamos a ver. Es posible porque, bueno, para estos certámenes las candidatas tienen sí, bueno, muchísimas piezas, vestido, claro, mucha ropa para poder lucirlo durante la preparación, la presentación al jurado, que lo hablábamos también al comienzo de la transmisión, de lo importante que es, porque tiene una bueno, tiene un peso grande, el peso tanto así que ellos escogen a 25 de las candidatas que clasifican a este grupo de 40 simplemente con tener ese acercamiento persona a persona en las entrevistas que hacen y bueno, en las conversaciones y dinámicas que tienen. Por eso hablamos de la cantidad de outfits que tienen las candidatas y que siempre ha sido también como un creo que allí también está el tema de la competencia, Ángela, que también lo hablábamos antes de estar en la transmisión, de la importancia que tiene la moda en estos concursos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué peso tiene la moda para una candidata que es representante de un país? ¿Por qué tendría que esforzarse en resaltar también a través de sus atuendos? Bueno, obviamente la moda es algo que inclusive hasta está en el inconsciente, porque la manera en que uno se viste viene reflejado por lo que uno ve en el mundo comercial. Y si yo diría que hay una característica que es como un continuum a lo largo de décadas que uno está viendo en los concursos, es que son trajes muy reveladores en el sentido que siempre van a resaltar la silueta. Hoy en día, con la tendencia de las alfombras rojas de Hollywood y del showbiz en general, se ha impuesto una moda que, a mi parecer, esto yo editorializo, que lo hará, son demasiado reveladoras porque de repente dejan poco la imaginación. O sea, como que demasiado sexy. Yo soy más propensa a la sensualidad porque creo que eso es mucho más sugestivo y mucho más atractivo a la imaginación. Sin embargo, sí daría una licencia en el caso de los concursos, donde que a pesar de que son jóvenes, nuestra Alejandra tiene 24 años, está jovencita, para como era la media de los concursos antes, que eran 17, 18 años, mira, yo sí daría la licencia que fueran trajes estilo J-Lo. Por cierto, hablando de J-Lo, acaba de aparecer en la portada de Rolling Stones, pero esa mujer de verdad ya va por los 51, 52 años, y está de mi mundo, de mi universo, esa mujer. Es una cosa muy reveladora. Pero respondiendo a tu pregunta, Miquel, obviamente sí hay una tendencia a los colores, a lo que estoy diciendo yo, que las alfombras rojas, obviamente sí creo que sería lo que yo más observo en los concursos de este tipo, ¿no? Son trajes sexy, reveladores, demasiado reveladores para mi gusto, como decía. Bueno, sí, puede ser eso mismo que tú dices, parte de una tendencia que va, no sé, se va modificando a través de los años, y eso es lo que tenemos hoy en día, y habría que ver qué tanto peso tiene eso, quizás la candidata que no quiere ser tan sugerente con su vestuario, no tiene tantas oportunidades al momento de ser sí. Y además tratándose del mismo mundo, como comentaba un poco antes cuando estábamos cuando escuchábamos el audio de Nina, pues comentaba que en el mismo mundo se estila la venezolana en los últimos años ha utilizado muchos vestidos como el que parecidos, nada igual, por supuesto, pero un estilo muy con una línea y con una línea muy parecida al que Alejandra utilizó esta noche. Entonces, bueno, son vestidos de reina, vestidos principescos. Una vez le preguntaba yo a él por qué sus mujeres eran tan recargadas, y él me respondió: es que ellas tienen que parecer diosas. Claro. Mujeres inalcanzables. A lo que me refiero es que normalmente en los concursos se
hay muchos en los que se por ejemplo, en el mismo universo la venezolana sale con, es una columna, un vestido un poco más más ceñido al cuerpo, o no con una cola tan grande. En el caso de este vestido, es un vestido tal cual, como lo comentas, Ángela, es un vestido de princesa, con toda la intención, porque estoy segura que el Miss Mundo busca una chica que sea, la mayoría de las chicas son muy dulces, son tal cual lo que podemos ver en Alejandro. Ok, Ángela, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, ¿te quedas viendo el concurso? Por supuesto. Buenísimo. Por supuesto. Entonces nada. Me quiero mucho y recuerdo que me pueden seguir a través de mis redes sociales, en mi Instagram, @angelajora, y comprense para mí, María, haber compartido contigo, e igualmente mi querida Briqueta. Un besito. Gracias, Ángela. Gracias, Ángela. Chao. Y bueno, vamos a seguir teniendo invitados. Tenemos un gran invitado. Tenemos varios invitados esta noche. Tenemos a un misólogo que realmente es misólogo. Y tenemos a otro personaje muy famoso hoy en día en las redes sociales, sí, en especial en TikTok, ¿verdad? Es verdad. Bueno, TikTok y ahora ya Instagram, porque sí, es conocido en todas y además las plataformas. Mi amigo, y creo que está en este momento viéndonos en esta transmisión. Está en la transmisión porque vi que estaba comentando y bueno, la gente interactuaba también con él en los comentarios. Una vez que se conecte ya les vamos a decir quién es. Bueno, no hace falta decir quién es. Yo ya creo cuando que lo ya vean, muchos deben saber quién es ese invitado ya, especial que tenemos por ahí. Ya lo van a saber. Aquí seguimos viendo la transmisión en vivo. Vemos algunas participaciones de las candidatas. Ya, esto creo que es parte como del protocolo y de la organización, de mostrar un poco de Puerto cómo Rico. De todo el recorrido que hicieron las chicas por los sitios lo más turístico en San Juan, que sin duda ellas se convierten también en embajadoras del turismo de, claro, ese país. Y es importante también para Puerto Rico, la difusión que se le hace a esa ciudad, que por lo que hemos visto tienen unas calles coloniales y espacios espectaculares que vale la pena visitar. Que es justamente lo que trata la organización con estos videos que, digamos, sí son como institucionales, pero que de cierta manera pues muestran la ciudad donde se está desarrollando, la cultura, que creo que es parte de eso. La integración también entre todas las candidatas de distintas nacionalidades, de distintas culturas, y que bueno, se coinciden en esto. Y miren, aquí ya tenemos a nuestro otro invitado de la noche. ¡Qué emoción, Rubén! Nos encanta tenerte. Hello. Hello. ¿Cómo están ustedes? Por ahí los estoy escuchando. Hola, Rubén, gracias lo sabemos. Por compartir con nosotros en esta transmisión. Bueno, ¿has visto el certamen o cómo lo estás siguiendo? Lo estoy viendo, o sea, estamos ustedes escuchando, estoy viendo el certamen, estoy leyendo los comentarios, estoy leyendo Twitter, es una locura, de verdad, pero está bastante entretenido. No sé, ¿con qué empezamos a hablar? A ver, primero vamos a empezar por decirle a todas las personas que están conectados con nosotros, ¿quién eres tú? Porque yo estoy segura que muchos te conocen, pero de repente hay algunos que tal vez no, y para quienes no lo saben, pues prefiero que vayan corriendo a TikTok a seguirte para que se rían un rato, porque tus videos son maravillosos. Eso lo saben. Bueno, Rubén, ¿tú te defines como TikToker? O sea, podría decir que eres un TikToker, ¿no? ¿Verdad? No soy el TikToker convencional porque no hago bailes, ¿no? Claro. Porque muy pocas veces hago los trends de TikToks, pero bueno, la plataforma por la que me di a conocer fue TikTok, entonces como que sí me considero TikToker. Creo que ha evolucionado a creador de contenidos, quizás puede sonar mucho mejor. Porque bueno, no estoy como en esa solamente Instagram, sino que, bueno, comento en Instagram. Estoy en Instagram. En todo lo que vaya saliendo que me sienta cómodo, estoy ahí. Y ahora, creas tu propio contenido, no te apegas tanto a y tienes un podcast. Exacto.
un show. Sí, sí, un web show en YouTube. De hecho, Marín estuvo invitada una vez con el destino. El programa no pudo salir, pero bueno, ahí vamos intentándolo y estamos preparando la segunda temporada, así que va a estar muy rico. Mira, las mejores imitaciones de Maite Delgado las hace Rubén. Si ustedes no han visto las imitaciones de Rubén de Maite Delgado, les pido por favor que vayan corriendo a verlas. Bueno, ¿tú las has visto, Mica? Claro, es que yo conocí a Rubén fue por las imitaciones de Maite. Desde ese momento, creo que sí, yo diría que fue como eso, que además que es tu sello, como con lo que la gente te identificó. Sí. Luego. Incluso empezaste a salir con Maite en redes y ya la gente decía, bueno, ya es el oficial, es el imitador oficial. Y soy bueno, como su sobrino, soy como su sobrino. Ya, la tía Maite. La tía Maite, sí, sin duda. Por eso nos encanta tenerte, me parece que es el nuevo lado de los concursos de belleza de Venezuela, o sea, de eso con lo que crecimos los venezolanos, que es parte de que querramos o no, ¿no? De eso es parte viene del ADN, y tú representas en parte a esa nueva generación, que aquellos que no conocen o que no han visto la época de oro de Miss Venezuela, pues a través de ti saben qué sucedió, quiénes fueron los personajes más importantes de esa época de oro, como Maite Delgado, Gilberto Correa. Y lo bueno es que a través de estas plataformas aquí no hay filtro. Entonces, como que podemos hacer lo mismo que se hacía antes, pero con mejor, con más íntimo. Rubén, una pregunta. ¿Siempre has tenido como afinidad con el tema de los certámenes de belleza? ¿Siempre los has seguido? Sobre todo en Miss Venezuela, porque bueno, vemos que está muy presente en tus redes. Pero también los concursos internacionales, ¿es algo que te llama la atención? Sí, de hecho, es algo que sigo viendo incluso después de emigrar, porque soy de las personas que buscan el link por todos lados, porque bueno, cuando está en Venezuela lo vemos en las plataformas como Venevisión o el canal que está pasando en el momento, pero acá yo estoy en Chile, para los que no saben, y en Chile no hay cultura de mises, de hecho no se preparan para ir a un curso como tal. O sea, creo que la mis que más ha sonado fue Daniela Nicolás, que el año pasado en el Miss Universo, y ya, como que aquí no hay cultura de eso, y se hace cuesta arriba estar enterado de todo, porque no se ve en las noticias, no hay información de eso en los medios convencionales. Claro. Sí, no, y bueno, sin duda alguna es algo que también a través del contenido que hace se puede medir el interés del público, no solo venezolano, sino de la cantidad de gente que te sigue en este tipo de contenidos. Que sí, ciertamente hay muchas críticas, porque, bueno, en redes sociales la gente lo lleva a una crítica, siempre hay comentarios negativos, pero yo digo, el que critica, lo critica, pero lo está viendo. Entonces dice, no, es horrible. Al final es un placer culposo. Es horrible lo que estamos viendo, es horrible el mismo mundo, es horrible el mismo universo, es horrible el mismo Venezuela, que era mejor el de antes, etcétera. Pero ahí estás sentado y lo estás viendo y lo estás criticando, y bueno, es parte de aceptar eso. La gente sigue viendo este tipo de contenidos y bueno, lo disfrutan. Al final es para eso, al final es entretenimiento de una noche y que queda para la conversa del día siguiente. Y los memes. Y los memes, por supuesto. Todos esperamos los memes. No es tan divertido cuando eres tú a la que le están haciendo el meme, ¿no? Pero bueno, también. Yo te había dicho ya. ¿Sí? No habíamos hablado de eso, Miquel. No, sí me hicieron un meme. Yo, cuando estuve en el Miss Venezuela, mi temor era la pregunta. Eso lo conversamos también, Rubén, creo que te comenté. Mi temor era la pregunta. El momento de la pregunta me tenía con los pelos de punta, pero desde que supe que era una de las candidatas oficiales. Y cuando llega el momento de la pregunta, estaba tan nerviosa, que por cierto fue Shirley, quien me hace la pregunta. Estaba tan nerviosa que me quedé en shock y bueno, dije, epa, tienes que salir para adelante, tienes que decir algo.
ni siquiera recordaba exactamente qué era lo que me había preguntado, que me había preguntado Shirley. Y es muy cómico porque después de todos estos años le sigo diciendo, mira Shirley, te pasaste. Entonces, bueno, me hacen la pregunta y dije, quedé en shock y inmediatamente me desperté, me avispé y lo primero que salió de mi boca fue, wow. Entonces, bueno, se podrán imaginar, bueno, me quedé en las redes como mis wow. Así, ese fue mi meme, no, creo que no. Por lo menos no fue, no viste en la recopilación de videos que ponen Vicky se va fruta. Ah, exacto. Se salva. Bueno, eso ya es un logro que también es el tema de que la gente no entiende por lo que estás pasando en ese momento. La gente piensa que, bueno, que tú te levantaste, te tocaron la puerta de un camerino, saliste y respondiste una pregunta. No, y no saben que tienes horas parada, sin comer, sin tomar agua, estresada. No, y además la presión que te pones tú misma, la presión de del público y de las millones de personas que te están viendo. Para mí, bueno, yo creo que es un momento también que yo misma subestimé. Yo pensaba, si yo estuviera en los pies de ella cuando veía a Miss Venezuela, yo seguramente hubiese respondido tal y tal cosa y hubiese dicho esto, esto y esto, porque esto y esto y esto. Y cuando me tocó, fíjate lo que me pasó. No es tan fácil, no es como la gente cree que es como, no sé, responder una pregunta por responder y ya. No, es más complicado de lo que parece. No solamente el tema de la pregunta. En general, el certamen, el concurso, el desfilar, el mostrar la actitud que bueno, que tanto has trabajado y que quizás ese día por nervios no emanas lo que realmente quieres demostrarle al público, al que te está viendo y al mismo jurado que está ahí, que sabes que tiene la decisión final. Entonces, claro, todo. Y ser políticamente correcto con la respuesta que vayas a tener, ¿no? Claro. Exacto. Si te vas mucho para un lado, te caen encima, si te vas mucho para el otro, te caen encima. Entonces, es como que bueno. Porque al final también es sobre eso, la misa es un punto medio, o bueno, es el estereotipo. Que sí. Y eso por ejemplo. Porque la corona se trata en el manicomio. Sí, eso parte. Es un poco triste que tengas que dar tu opinión parcializada o una opinión bastante neutral cuando tú puedes que tengas una opinión más tajante sobre un tema en particular en el que te estén preguntando, en el que quieras dar tu opinión. Pero yo creo que cada vez más me encantaría ver más mises que no tengan miedo de decir lo que piensan o de lo que... Siempre, por supuesto, cuidando ciertas maneras, pero me encantaría que eso cada vez más las mujeres pierdan el miedo de decir lo que piensan. Totalmente. Y Rubén, creo que no hemos hablado de algo importante que, bueno, nos reúne en el día de hoy, y es hablar de tus favoritas. A ver, yo estaba viendo el certamen por encima, igual estaba viendo como fotos de las muchachas por internet. Obviamente, indiscutiblemente, por ser venezolano y porque de verdad es bellísima, Alejandra es indiscutiblemente una de mis favoritas. Puerto Rico, he visto sus salidas y yo no sé si se siente, o sea, sé que la confianza de estar en tu propia casa, que el público está ahí seguramente, está allá, la confianza se le brota por la piel y siento que tiene muchas posibilidades. Sí. Costa de Marfil, como que no me convence mucho, pero está muy sonada también, o sea, como que todos los medios la reseñan, eso, el peso de la prensa creo que también siempre le da como ese respaldo a la cantidad. Igual puede ser, puede funcionar en pro o en contra, así que bueno, ahí vamos a ver cómo le va a ella. Filipinas me parece que es... Mira, perdón Rubén, en este momento estamos viendo a Alejandra con un grupo de chicas desfilando en el Top Model. Y es parte de esta rutina, están desfilando de 4 en 4 en esta pasarela, todas con atuendos de color negro, todas las candidatas del Miss Mundo 2021,
Y bueno, lo que decía Mariem, ya Alejandra Conde ya desfiló. No pude detallar quiénes eran las que la acompañaban. De hecho, no sé si una de ellas era Costa de Marfil, que estaba... No era. Es que está no muy borrosa la transmisión. Perdonen si en algún momento... A mí me acabo de salir. A mí justo me está saliendo la salida de Alejandra, así que ¿sí? Te voy a decir quién es. Sí, porque estamos en el cambio este. Está muy borroso, ciertamente. A ver, está Kenia, está Inglaterra y la otra no lo leeré. Inglaterra y Costa de Marfil a mí se me parecen bastante, o sea, creo que son... Tienen aire. Sí, tienen rasgos similares, sin embargo, creo que Costa de Marfil sigue... siendo mucho más... Sonada y está más arriba en y como favorita es una de las más escuchadas en todo este tema de las encuestas. Rubén, y una cosa, en todo este tiempo que te has dedicado a esto, que consumes este contenido, ¿te has considerado como misólogo o nada que ver? Tengo mi corazoncito misólogo, pero no me considero misólogo porque los misólogos de verdad se dedican a estar bien gauchos, sí, detrás de las candidatas. Yo solamente lo veo cuando se está acercando la fecha y como que hago un radar y veo quién me justificó. Sin embargo, sabes que nunca he hecho un top a partir de fotos. Siempre hago mi top durante el certamen. Claro. A pesar de que mucha gente dice que bueno, que las candidatas ya están preseleccionadas por una entrevista antes del jurado. Siento que no tiene tanto peso para mí, porque al final brillan las que veo en el satán. Sí. No sé si ya con eso tengan, bueno, Mariem lo podrá decir, si es que la entrevista también les dará esa confianza para brillar aún más en el escenario ese día que les toque desfilar, pero al final siento que brillan las que, o sea, seleccionan las que realmente brillan y se ven. Claro, sin duda lo que dices es totalmente cierto, porque no todas las chicas, o no ninguno de nosotros somos exactamente como... Hay muchas más cosas que no se muestran en redes sociales que influyen en la decisión de una Miss Mundo. Y bueno, y lo que le comentaba a Miquel es que Miquel cree que yo soy misóloga, pero realmente... Yo no soy misóloga, él me dice eso. Pero es que tiene como, no sé, tienes el ojo de misóloga. Tengo el ojo de mis, de misóloga. No de misóloga, porque me encantaría saberme. ¿Recuerdas? Esto lo voy a decir, pero... a ver, Rubén, espero que me... ¿puedo decir algo de la entrevista que no salió? ¿Sí? Dale, okay. Dale. Cuando Rubén, cuando estuve invitada en el show de Rubén, me hizo algunas preguntas sobre, por ejemplo, ¿qué Miss ganó en 1997 con un vestido amarillo? Y yo, no sé, y todas las preguntas que me hizo Rubén, que al menos fueron unas 10, todas, bueno, no todas, no, tampoco me voy a echar así a la calle, pero muchas de las preguntas no las acerté. Eso es lo que hace realmente un misólogo, sabe de fechas, sabe de datos, tiene esa información muy presente, y yo... sé escoger mises, pero no sé, sé hacer top, pero más allá de eso, pues no es que tengo ese conocimiento. Pero como decías, sin duda las redes no es una, no solamente las fotos, no solamente son la forma de escoger una miss. Y eso se los digo con toda la certeza, porque yo que participé, recuerdo que había ciertas candidatas, y eso se los digo a todas las chicas que no sé, con las que tengo la oportunidad de hablar antes de viajar a un concurso. Pensaba que habían ciertas candidatas fuertes, y cuando las vi en persona no era exactamente igual con lo que yo veía en redes, ¿no? O sea, sí. A veces para bien, ¿no? Y a veces para mal. A veces habían algunas que te sorprendían y habían otras que decías, yo pensaba que ella era mucho más, que tenía mucho más, y en persona no brillaba tanto como brillaba en la red. Sí, fuiste bastante clara en esa selección, pero destaco
una candidata que sí sorprendió a Mariem y que también, bueno, me sorprendió a mí porque no, realmente no la había detallado o quizás no la había visto, que es la candidata de Bahamas, que sí, ciertamente, viendo su perfil, creo que es algo que va más allá de la foto porque eran fotos incluso bastante naturales, sin filtro, y que se ve que es una candidata que podría pues tener bastante fuerza en este proceso de selección. Aquí María Clara García comentaba que Irlanda del Norte resalta en cada Miquel, ¿sabes aparición? María, perdón que me ría, por favor. María Clara es mi mamá. Es mi mamá la que está comentando. Bueno, pero es válido. Claro que es válido, me encanta que comente. Ella es mi fan número uno. Bueno, pero ella dice que Irlanda del Norte resalta en cada aparición. Otra misóloga más. ¿Viste? Oh, ¡es de familia! Me gusta con ella porque ella salió justo antes de, creo que de Irlanda normal. Y dije, ay, quiero ver quién es, y no me dio chance de leer, y el nombre era larguísimo. Y no pude leer quién era, Irlanda. Entonces me coincido con la noticia. Irlanda del Norte. Irlanda del Norte. Anna Leitch. Sí, se veía muy linda, muy linda. Filipinas es muy bella también, es otra de las candidatas que bueno, que siempre está en el top, al igual que Venezuela y Puerto Rico, que son... Creo que tal vez los tres países más con mayor poder en el mundo de los concursos de belleza. Al igual que tal vez en el mismo mundo India, que es el país con más coronas. Están seleccionando. Sí, le vamos a hacer spoiler a okay, Rubén. Ok, Rubén, lo siento. Pero tenemos que... No, digan, güey. Solamente que no... No se lee bien. No. ¿Preguntas? Yo estoy con ustedes igual, pero yo tengo la más lejos. Ella es la candidata de Vietnam. Ella es... Doti Ha. Mariem. Es que Mariem sabe manejar todo esto. Lo comentábamos antes, Rubén, que... O sea, que además de mí solo hace hablar vietnamita. No solo eso, sino que... Bueno, están 40 países en esta clasificación y que estamos acostumbrados ciertamente a distintos nombres dependiendo del continente y del país, etcétera, pero este año en particular todos los nombres son bastante rebuscados de todos los países. Incluso la candidata de Chile, teníamos la duda de cómo se pronunciaba el apellido porque se llama Carol, pero el apellido es como Trpik. Ah, porque es que aquí hay mucho migrante de antes, alemán. Eso seguramente. Sí, no, y era algo que nos parecía curioso. Aquí seguimos viendo la transmisión en vivo. La candidata de Vietnam pasaba al escenario. En este momento está la candidata de México, que es una de mis favoritas cuando revisé la lista. Ella se llama Carolina Vidales. También es una de mis favoritas, debo agregar. Y además luce... También la tengo en mi top. Luce espectacular. Me encanta el maquillaje, me encanta el estilismo. Me parece que se ve radiante esta noche. Sí, no, y bueno, no sé si la veo dentro de este... O sea, que vayan a tomarse de manos para poder ser coronadas, pero sí creo que puede estar. Ella puede estar en el top, puede entrar al top. Veamos, porque ya para mí hay otras candidatas que tienen más peso en este momento. Claro. Veamos cómo se va. Cómo se desenvuelve. María, creo que es importante... para todos aquellos que se están conectando ahorita mismo, estamos conversando con Rubén, pero también explicar el por qué estamos aquí. Estamos haciendo los comentarios en vivo sobre el Miss Mundo 2021 que se está llevando a cabo en San Juan de Puerto Rico. Entender un poco
que hubo una suspensión en diciembre del año pasado, por eso sigue siendo el Miss Mundo 2021, se postergó por 90 días el certamen, como consecuencia de un brote de COVID, tanto en las candidatas como en parte de la organización y del equipo que organiza a el Miss Mundo. Y por eso, bueno, hoy tenemos esta transmisión y por eso la estamos comentando en vivo. Estamos haciendo los comentarios, más no lo estamos transmitiendo. Estamos, perdón, Marín, no, estamos viendo en vivo lo que está ocurriendo para transmitírselo a ustedes a través de nuestros comentarios y los comentarios de nuestros invitados. Y además queremos disculparnos si en algún momento nos perdemos un poco de lo que está sucediendo en el momento en vivo del concurso, porque como ya les hemos comentado, la imagen está muy congelada de lo que vemos. Y sabemos que en este momento le están haciendo algunas preguntas a... No, aquí Claudia Cristalino pone, ya están diciendo las 12. Son las 12. Van por la cuarta. Son las 12, hay que llamarlo más Filipinas. Acaban justo de hablar Filipinas. Sí, ella es la cuarta candidata. Filipinas no parece muy filipina. No tiene rasgos del es muy bella. Pero si no es una candidata común de la belleza de las Filipinas, que bueno, de alguna forma los rasgos son muy similares que hemos visto. Ella es distinta, tiene una belleza distinta. Sí, esta dinámica que se está dando en vivo es quizás conocer un poco las apreciaciones de las candidatas que están clasificando. Preguntas reflexivas que han aprendido de estos tiempos, sobre todo de pandemia, y sobre todo un concurso que se ha visto tan afectado como el Miss Mundo, que como decía hace nada, pues no se pudo llevar a cabo en diciembre y se está realizando en el mes de marzo. Aquí acaban de llamar al escenario a otra candidata, que a Polonia. Acaban de llamar a Polonia. Exactamente, Polonia. Que muy bella. Su nombre es. ¿Por qué estás de todo, María? Sí, bueno, ya, después en un rato voy a revelar mi top 5. Pero ella era una de mis favoritas. Sí, bueno, y Polonia estaba en amarillo, es decir. Es una de las favoritas de Miquel también. Pero sí, bueno, es parte de esta dinámica que estamos viendo en vivo. Quisiera poder escuchar las preguntas y las respuestas para poder transmitirlas. También los invitamos a que nos comenten, a que dejen en sus comentarios cuáles han sido sus respuestas favoritas, un poco para saber cuáles han sido y tener alguna idea de por dónde va la cosa, quiénes tienen más... ¿Por cuál es la barra más grande? Y así poder llegar a un top más acertado, dependiendo de lo que dicen ustedes que están en este momento conectados con nosotros. Totalmente, pueden comentar sus respuestas, pueden comentar sus favoritas también, comentar todo lo que quieran en el chat. Aquí Rosa Rodríguez pregunta que dónde puede ver el certamen. Lo puedes ver si estás en Venezuela a través de Venevisión, a través de On DirecTV, de E! Entertainment Television y de Telemundo. Son los canales que están transmitiendo en vivo este certamen. Acaba de clasificar en este momento la candidata de Somalia. ¿Cómo ven? Kadija Omar. Primera vez que veo a una participante, una candidata participando con la especie de tocando, bueno, no un sé hijab. Cómo se llama. Creo que es un hijab, es que hay distintos, dependiendo de cómo sea, tienen nombres distintos. Si no me equivoco, pues debe ser un hijab, pero me parece que está rompiendo paradigmas. Fíjate, no debe haber sido tan fácil para ella culturalmente estar allí. En el mismo mundo, yo creo que precisamente por eso ha sido escogida,
Y eso no lo tomamos en cuenta. No, eso nos ha tomado desapercibidos. Por sorpresa. No solo eso, sino que siempre se habla del cabello de las mises, uno de los puntos está su presencia, el maquillaje, el vestido, pero también está el tema de cómo luce el cabello. Uh-huh. Y bueno, en este caso, Somalia creo que puso por delante también un tema cultural de llevar sus creencias y su cultura a la tarima que le toca conquistar esta noche. Y además lucía bellísima. Yo personalmente cada vez que veo, sigo a muchas blogueras o artistas, makeup artists en Instagram, que publican sus maquillajes y utilizan hijabs, y me parece que, no sé, el hijab le da un toque, además de, por supuesto, de ser parte de su religión, se ven mucho más bellas. Me parece que es algo muy bonito. Eso te iba a decir, si bien es cierto de que, no sé si sea por cultura o por religión, no sé si les puede jugar un poco en contra, porque bien sabemos que la ganadora del concurso siempre es imagen de distintas marcas. Entonces, no sé si eso sería como un punto en contra, porque, ¿sabes? Sí. Como las reinas de belleza siempre son imágenes de marcas para el cabello, por ejemplo. Exacto, y además va a ser un tema muy polémico a nivel de religión, de su religión, porque sin duda, bueno, de alguna forma eso podría tener o no algunas... Va a generar polémica, estoy segura que va a generar polémica. Y bueno, seguimos. Justamente en este momento nos fuimos a una... Bueno, no fuimos. El mismo mundo se fue a una pausa... comercial, y nosotros seguimos aquí pues comentando lo que está pasando. Hasta el momento no he visto este homenaje que se iba a hacer a bueno, el homenaje y el como el llamado también un poco de atención a lo que estaba ocurriendo, lo que está ocurriendo con el conflicto entre Rusia y Ucrania. La organización tenía planificado no sé, un performance con unas velas, que incluso esto fue solicitado por Miss Mundo Ucrania 2016, y bueno, ya queda esperar a ver de qué manera lo ejecutan. Ya acaba de entrar otra candidata al top, y esta candidata es Miss Estados Unidos, Miss USA, es parte del top. Ella tampoco parece muy Estados Unidos. Si hablábamos del ritmo de Filipinas, ella como que tampoco se ve muy gringa. ¿No? Además que siempre son como mujeres negras, esta no sigue como el patrón. Sí, o muy rubias. Y no, o muy rubias. Y no, sí. No, sí, realmente no. Sí, no sigue ese llamémoslo esquema, estereotipo, o como tú dices, el patrón de la Miss americana. Pero de igual forma, bueno, si clasificó, el jurado habrá visto algo en ella, pues sí. De alguna manera habrá destacado. Y eso es lo que les comentaba, ahí. Que la predicción del top en el Miss Mundo, esto no lo digo yo, lo dicen los misólogos y yo los he escuchado. Es muy complicada porque es impredecible, no se sabe realmente qué va a suceder esa noche. Es acaban de llamar a alguien, a ver, o okay. Están haciendo un pequeño homenaje. Ese pequeño acaban de llamar a Colombia, la Miss Colombia. Quisiera saber cuántas candidatas van. ¿Cuántas candidatas ya tenemos? Creo que van ocho. Todavía tenemos cuatro chances. Espacios. Sin duda. Esperen ustedes que no hayan nombrado. Dios. Bueno. Aparte de Venezuela, obviamente. Costa de Marfil, Venezuela, Bahamas. ¿Y quién? No
No, y bueno, y Costa de Marfil es la única que me puede salvar de este intento de pegarla esta noche. No, pero Miguel, ya pegaste a México. O sea, Es verdad. tampoco es que Es verdad, no, va no, bien. Y a Filipinas y y Polonia, no, Polonia. ya. Chao. Tenemos tres. Mañana abro mi cuenta de Instagram. Ya mañana Miquel, pues ya podrán ver sus videos hablando sobre los 10 datos más curiosos sobre el mismo mundo. Algo. Cinco cosas que no sabías del mismo mundo. Algo que me llamó la atención cuando hablamos de esta mis de Somalia, ¿te acuerdas en el mismo universo que India? Acaban de llamar a República Checa. India, República Checa, no la marqué, pero te lo prometo que No, era de mis favoritas, yo es te la verdad, mencioné. y yo doy fe de eso porque él Mueve. está en mi search de Instagram porque Miguel me hizo buscar. ¿Qué, recuerdas el caso de India cuando hizo estos sonidos al momento De ajá, del gato el y gato, de que a mí eso me parecía muy positivo, porque es algo, es como muy de Miguel es muy es muy optimista. coche. Es Hace clic, hace clic porque es coche. Hace clic. no, y o sea, es su personalidad, igual que Somalia. O sea, ella porque se tiene que quitar parte de su atuendo, que ya Claro. es parte de ella, Ojo, independientemente bueno, del perdón. Acaba de Estaba con mi entrar. momento hate y no puedo creer que República Checa tenga esa banda mal puesta. Tiene la banda, tiene la, no la veo bien. Sí, la tenía como para arriba, así toda. Acaba de entrar al top Miss Francia. ¿Y ahora nos quedan cuántos espacios? Dos Dos. espacios. Creo que Ay, dos. Miquel. Ay, Bueno, ya lo hablamos en el universo también. Creo que es parte de la atención. Siempre dejan a Venezuela de último como sí. para subir el rating Okay. del programa, que la gente diga, no, bueno, no voy a Sí. cambiar para esperar a que Ajá, clasifique. pero ¿sabes qué significa si Venezuela está de última, verdad? No. ¿Por qué dejarías a Venezuela de última si pudiste haberla puesto? O sea, ¿por qué tanta tensión, no? Yo creo que ya está un poco trillada esa. O mejor dicho, ¿te permite predecir o concluir que puede que Venezuela llegue lejos esta noche, si ella es la India, última, mira ¿no? aquí, India, Acaba de la entrar rating hasta el final. India, exacto. Mira, las personas preguntan, ¿dónde está Costa de Marfil? ¿Dónde está ¿Dónde Venezuela? está? Entonces ahora, Ok, bueno, nos queda un solo espacio porque acaba de entrar India. India. ¿Y tú de qué te ríes? Pero Hay puedo tensión. Hay tensión aquí en el estudio. creer. Bueno. Ay, mi India además que me parece súper lindo. Miquel, ya hemos pegado cuatro. O ¿Y cómo? cinco. Tú cinco, yo cuatro. ¿Cómo nos estamos enterando? Nos estamos enterando porque por allá hay una persona que está viéndolo desde su teléfono. Y Valeria, la productora, también está viéndolo desde su teléfono. Claro, no, pero no nos digan la siguiente, vamos a Esa vivirlo es en India. vivo. Es India, sí. Solo sé que queda un puente y no han llamado ni a Venezuela ni a No. Costa de Marfil. Y eso me pone de tensión, de verdad. Ay, ¿quién viene? No sé. Ay, ¿No te gustó tanto India? ¿por qué? Porque lo noté. La sí, no me parece. No sé qué pasó aquí, pero no me gusta, no me gusta mucho el No es lo que viste en estilismo, no es redes. lo que vimos, no es lo que pensábamos que íbamos a ver. El maquillaje me parece que se ve muy linda, pero sin duda el estilismo no es. No entramos. Entró a Ajá, Indonesia. muchachos, viene la otra. ¿Quién No, viene? Rubén. Ay, ya se lo sabe, no fue eso. ¿Y ahora? Ya vamos a terminar, ya vamos ¿Para qué? a concluir esta transmisión. Gracias a todos por haberse conectado. Pero no entiendo, No entramos. no hay como un comodín que le dan a la candidata latinoamericana. Bueno, me encantaría. Yo creo que yo puedo Exacto, llamar a ver. decir. Yo. ¿Sí? Eso lo hace. Sí. Porque es América. No, pero eso es en el mismo Asia. universo. En el mismo No. universo es donde hacen la división de. No, aquí está. ¿Y no seleccionan una ¿Quién candidata como al cambia por azar por continente? continente?
Ay, Miquel, por favor. Vamos a ver los comentarios a ver si hay alguien que nos ponga al tanto. Algún bisólogo que esté viendo en nuestros en el, comentarios. En el estudio están abuchando ¿Qué eso es lo que estoy viendo. Ya, vamos a ver qué dicen por acá en Twitter. Capaz es algo innovador, van a sacar a la mis de redes sociales y entra a Venezuela. No entiendo nada. No quedó Venezuela, ya, quiten eso. Comentario. Hay un empate. Hay un empate. ¿Cómo que un empate? María, ok. Bueno, si lo vemos en la parte positiva, por si no, ya va, ya va, ¿qué? Ok, aquí está pasando algo, sí, espera un segundo, no, Rubén. No es, ese, Costa de Marfil. Entró Costa de Marfil. Pero no entró. Pero entonces, ¿será que estamos equivocados? No son 12, sino que... No, acaban de decir que era un comodín, ¿no? Un empate. Un empate. De la 13. Y la 13 es la Costa de Marfil, no sé, no me parece un poco injusto. No, yo creo que tiene que haber otro empate. A mí me encanta el optimismo de Miquel. Yo de verdad, ¿sí va a pasar? Es que ¿sí? no. Tramoya, dice en mi Twitter. Me está pasando un poco lo de que nos pasó con India. Pero no disimularon la trampa. Si no entendemos. Si hay algo que no entiendo, ¿cómo Venezuela puede figurar? Porque una cosa es el optimismo de que todos como venezolanos queremos que nuestra candidata brille y las personas lo incluyen en las listas. Por ejemplo, en el caso de Miss Universo. Pero Alejandra estaba en el top 3 de infinidad de personas que además ni siquiera eran venezolanas. Y ni siquiera top 3, muchos portales la daban de la ganadora. Y bueno, para mí era la ganadora. Y se nos metimos también, ella de verdad era muy buena candidata y en todas sus presentaciones estaba impecable. Es que, ¿sabes qué? Alrededor del mismo mundo... en el mundo de los concursos de belleza en el mundo de los concursos de belleza hay muchos mitos acerca del mismo mundo. Dicen que hay algo que tiene la señora Julia Morley en contra de la misma venezolana. No se sabe realmente qué tan cierto sea esto, pero me ha parecido un poco injusto, de verdad, que no hayamos clasificado. O sea, teníamos mucho tiempo sin enviar, bueno, no mucho tiempo, en ediciones pasadas creo que Isabela Rodríguez logró un buen puesto. Entró al top, por lo menos. Entró al top. ¿Quién más? Creo que ha sido Isabela. Desde ahí no habíamos clasificado más en años. Sí. Sí, no. De verdad, sigo siendo optimista. ¿O es parte de una estrategia de que era la favorita y quieren que entre de otra manera? ¿O ya simplemente aceptamos que no y pasamos a la siguiente favorita? Y ya Venezuela no está aquí. Esperemos, porque no sé. Si ya agotaron el recurso del comodín, no creo que exista otro momento en el que digan... Ay, voy a comenzarme de la fe de Mica y voy a entrar a traje por traje típico excelente, por baile de algo. Sí, seguramente, puede ser por el baile, por el traje típico, imagínate. Es que, bueno, hay algo que sí puedo decir que, por ejemplo, uno como venezolano conoce el trabajo social que hizo Alejandra, capaz. Las otras candidatas hicieron un trabajo mucho más llamativo, que es esto que rige el concurso y que llamó más la atención o que tuvo mayores resultados, fue más contundente, fue más efectivo, no lo sabemos, es posible. Sí. Pero, quedan las dudas, no sé, ¿qué dicen ustedes? Comenten aquí abajo en los comentarios qué opinan,
si lo van a seguir viendo, si no lo van a seguir viendo, cuáles son sus favoritas ahora que por ahora Venezuela no está en el ¿Qué opinan cuadro? También de la no clasificación de Venezuela, porque no sé, todos quedamos un poco tristes, pero sin duda, ¿será que viene un nuevo fast track, una nueva categoría donde van a escoger a Alejandra? Hay que ver, hay que esperar. Sí, aquí creo que ya hay algunos comentarios sobre la no clasificación de Venezuela. La vez pasada realmente también nos pasó. Sí. Porque, bueno, Venezuela no clasificó en el Miss Universo. Y de igual forma, bueno, uno trata de ver lo positivo de todas las candidatas que quedan y también de cómo se va llevando el certamen. Pero Rubén, ¿qué nos dices tú? ¿Cómo te sientes? ¿Qué opinas? Creo que por los momentos en mi cabeza no deja de sonar la necesito de ojalá me lleve el diablo. Cuando no entra. Bueno, eso es una buena idea para un TikTok. Que cuando Venezuela no entra en el top. De verdad que no lo puedo creer. Igual siento que, como les estaba diciendo, no sé, hasta lo veo bien porque por fin esa muchacha va a descansar. Sí. Y tiene dos años preparándose, sin contar el año previo de mi Venezuela, que siempre son como unos meses, 9 meses antes. Entonces, ha tenido dos años y algo manteniéndose siempre bella, siempre lista, de punto en blanco. Eso igual es cansón, y más con el peso que tiene Venezuela. Creo que queda de esperar que si de verdad no clasificó, ver qué proyecto sacará, porque tiene que aprovechar ahorita la plataforma que tiene. Sí, sin duda. De verdad, nos encantó haber compartido contigo, Rubén. La pasamos genial. Veremos. Seguimos hablando. Nos sigues comentando cuáles son tus favoritas. Seguimos viendo el concurso. No, tampoco nos abandones en los comentarios, que nos encantan leer tus comentarios. Y pues gracias por acompañarnos. No, Rubén, y si pasa algo de última hora, de último minuto, te volvemos a llamar y te incluimos otra así vez es en la llamada. Me avisa. No me voy a vestir, voy a quedar sin la llamada. Anda, grabas el TikTok, esta idea de que acabamos de decir y me vuelves. Ya mismo. Perfecto. Vale. Y gracias, Rubén. Un abrazo. Chao. Bye. Y bueno, también le recordamos a todas las personas que están conectadas en este momento que pueden continuar sintonizando esta cobertura en vivo sobre lo que está ocurriendo en el Miss Mundo 2021. Pueden también seguirnos a través de nuestras redes sociales, @ Marien Velasco y @ Miquel de Abrisqueta en Instagram. También los invito a suscribirse en el canal de YouTube de Mundo UR, que como les decíamos, no es solamente este contenido de concursos de belleza, sino que también tienen una gran cantidad de contenidos, de productos, del cubrir distintas fuentes que pueden ser del interés de ustedes. Independientemente del país de donde nos están sintonizando. Así que bueno, esa es la invitación y ya tenemos a nuestro próximo invitado en el Zoom. Así es, Miquel, ya tenemos a nuestro próximo invitado. Su nombre es Oscar Vázquez, además es puertorriqueño y él es experto en la belleza boricua. Pues Oscar nos acompaña esta noche, gracias por estar con nosotros. Un placer, Oscar. Un placer. Bueno, sí, un placer, gracias por la invitación. Gracias a ti. Mira, a ver, vamos a empezar hablando. ¿Qué opinas de que nada más en el top hay dos latinas? Y esas dos latinas son México y ¿quién más? Colombia. No está Puerto Rico, a pesar de ser la sede del Miss Mundo, y no está Venezuela. Sí, no, yo estoy completamente en shock. Honestamente, desde el principio, desde el Miss Venezuela, Alejandra fue mi favorita para ese certamen y honestamente yo pensaba que iba a ganar el Miss Venezuela. Entonces, bueno, al ganar el Miss Mundo Venezuela, yo dije, bueno, entonces ella le va a ir bien en Miss Mundo. Claro.
Alejandra hizo un trabajo increíble, increíble, y honestamente yo la tenía como ganadora junto a Ivory Coast y posiblemente India. Claro. Y estoy de verdad honestamente bastante en shock que Venezuela no haya pasado, y bueno, Puerto Rico la tenía como la reina del Caribe, a ella o a República Dominicana. Ok. Esto que me comentas de la reina del Caribe es una categoría, ya al final escogen a cuatro o a tres chicas. Correcto. Creo que son cinco, honestamente. Cinco, okay. Nunca he seguido así el mismo montón, pero bueno, normalmente escogen la reina de las Américas, que yo honestamente pensé que era lo menos que Alejandra iba a obtener. Sí. La reina del Caribe, la reina de Asia y la reina de Europa. Entonces, okay. Y la ganadora. Ok, entiendo. ¿Y tú, yo sé que no estás en este momento en Puerto Rico, pero ¿cómo ves, cómo sientes que los puertorriqueños han vivido el Miss Mundo en su tierra? Que creo que no es la primera vez que son sede, o me equivoco. Es la primera vez que el certamen de Miss Mundo está en una sede latinoamericana. Entonces, han pasado muchas cosas con el certamen, honestamente, y el certamen hoy, lo que estamos viendo, pues, no es lo que se esperaba originalmente, ya que hubieron muchos cambios. Se canceló en diciembre por el outbreak de COVID, luego pues pasaron unas cosas con Stephanie del Valle y la posición de Miss Mundo, y cambio de sede en muy poco tiempo. Entonces pienso que pasaron tantas cosas que afectó el certamen. Yo entiendo que, bueno, los puertorriqueños latinos somos fanáticos de los certámenes de belleza y las reinas, y hay, bueno, tres reinas que puedo decir que los puertorriqueños aman completamente: Côte d'Ivoire, Puerto Rico y Venezuela. O sea, es las tres, de todas las personas que están en Puerto Rico que me comentan, ellas son las favoritas para ganar. Desafortunadamente dos de las tres no pasaron, pero bueno, me imagino que ahora van a apoyar a Ivory Coast. Claro, claro. Sin duda, para mí Costa de Marfil es una de las, las tengo en el top 3 de este top 2, de este top 3 en realidad. ¿Y qué opinas de esta clasificación inesperada? Porque esperábamos que fueran 12 y bueno, mencionan a Costa de Marfil de última. ¿Crees que sea? Sí. Era algo que comentábamos antes, que a veces se puede pensar que cuando dejan a una candidata de última puede ser por algo en particular. Y sin duda, yo creo que con Costa de Marfil fue así, porque sí, era una de las favoritas, ¿no? Lo hacen como, you know, para crear el drama, la tensión, porque ella siempre fue una de las favoritas. Lo que pasa es que me está tan raro cuando en certamen de belleza hay un empate, porque sí, normalmente el puntuaje es como bien específico, es por, you know, 8.57 o algo así. Entonces, cuando ocurre un empate, me parece algo que bastante, que no es común. Sí. Entonces, me imagino que lo hicieron para crear drama y para a lo mejor tener un poco de auge, pero ella debió estar en el top 12, pero no pienso que sí, un top 13, no sé. No merecía eso. Además, tomando en cuenta que era una de las más fuertes, ella merecía tal vez ser llamada oficialmente en el top 12, a mi parecer. Sí. Exacto. Aquí estoy leyendo justamente los comentarios de la transmisión para las personas que están preguntando si Venezuela no clasificó en esta selección de 13 candidatas. La última candidata que clasificó luego un empate fue la candidata de Costa de Marfil, y pues estamos hasta ese momento llegamos con la transmisión en vivo. Aquí algunas personas comentan. Emily Vela dice: India, mi nueva favorita. Mario Miguel Marrufo dice que Colombia. Rosa Rodríguez: voy a Colombia. Y bueno, esas son parte de las favoritas del público. Yo creo que ahora mi top sí va a ser Ya tienes top. Sí. Oficial. Sí, bueno, después de que dijiste sí, no, yo creo que Costa de Marfil, y me gustaría que sea Costa de Marfil y México. Son las candidatas que me gustan. A ver,
Y tú, Oscar, ¿cuál es tu predicción? ¿Cuál es tu quiniela? Honestamente, yo pienso que va a ser importante, sí, pero pienso que hay que tener mucho cuidado con candidatas como Estados Unidos, que tienen una oratoria excelente, además de que tienen una historia de vida. Tengo entendido que fue quien ganó la belleza con propósito, y eso es uno de los premios más grandes que una de las candidatas de mi mundo puede obtener. Sí. Pero pienso que ella puede ser la sorpresa de la noche. Pero para mí, me gustaría ver a Costa Marfil. Y tengo también, no sé, como un sentir de que India posiblemente esté en el top 2. Bueno, ahora voy yo. Ok. Para mí, la corona está entre, así como lo dices, Costa de Marfil e India. Y yo pondría a México de tercera finalista, que posiblemente es Reina de las Américas. ¿O eso es aparte? Sí. Bueno, honestamente, no sé cómo están haciendo este año porque, bueno, no hay nadie del Caribe, tengo entendido. Claro. Entonces, no sé si están haciendo algo diferente, pues por ejemplo, están celebrando en Puerto Rico, es la primera vez que lo celebran fuera de la Isla Reja o de China, que normalmente lo hacen. Así que no sé si es un formato nuevo, pero de verdad que no creo que lo vayan a hacer de esa manera. Pero puede ser que sea la tercera finalista. Sí, y de hecho también se me olvida mencionar a Filipinas, que me parece que es guapísima, me parece muy, muy sí. Guapa. Pero bueno, ya veremos. Este concurso es un poco impredecible. No, completamente. Sí, lo decía desde un principio. No, es una sorpresa completa y bueno, estoy un poco decepcionado porque esperaba otras cosas, pero bueno, espero poder haber alguna de las candidatas que no llegaron al top 12 competir en otros concursos de belleza, porque realmente son mujeres espectaculares. Me encantaría ver a Alejandra competir en otro concurso. Bueno, ella es para mí mi universo. Sí. Miss International. Alejandra sería perfecta. Y a Puerto Rico me gustaría también verla competir otra vez. Sí, sin duda hay muchas reinas que tienen trayectoria en el Miss Mundo y que al participar en otro concurso lo ganan, como es el caso de Catriona Gray, que pues participó en el Miss Mundo. No le fue mal, de hecho ella clasificó y estuvo entre las finalistas, pero claro, al participar en el Miss Mundo no había alguien que le quitara esa corona ese año. Uh-huh. Entonces, que Andrea Mesa también. Uh-huh. Es el caso de bueno, este no es el caso del Miss Mundo, pero es el caso de Andrea Toscano, que es una mexicana que no participó en el Miss Mundo, pero sí participó en el Miss Universo, y al ir al Miss International estuvo en el top 5. De hecho, creo que fue la finalista, la primera finalista. Sí. Oscar, y una pregunta, que hemos estado bromeando con eso desde que comenzamos la transmisión, de si Mariem es misóloga o no. ¿Cuál es el requisito indispensable para ser misólogo? ¿Qué es lo que tú dices que es lo que se necesita para tú ponerte el título y ponerlo si en tu bio de Instagram? Y además, quisiéramos saber si tú te defines como misólogo o tienes otra forma de llamarlo. Bueno, yo me defino como un fanático apasionado. Okay. Trato de permanecer imparcial y, bueno, yo pienso que para tú tener estas opiniones en las redes sociales, honestamente, yo, para hacer top, pues, no sé, como que para el mismo mundo es tan impredecible, pero pienso que lo que hay que ser es imparcial y ver las candidatas como, a lo mejor, el paquete completo, no solamente en su belleza, a lo mejor que posiblemente esté buscando la organización. Es que todo depende del concurso. O sea, si tú miras a Miss Universo, a veces pues lo que buscan es alguien que sea más comercial, a Miss Mundo, que pienso que es alguien que sea más como una figura pública que representa, que es como más seria, más, ¿me entiendes? Es diferente a Miss Universo. Entonces pienso que el requisito sería tratar de no cegarse con la reina de su país, porque claro, no todos los años llevamos a una reina que va a ganar. Pero, y ver a las demás, y bueno, tener la opinión con respecto. O sea, lo más importante es ver las candidatas como candidata completa, fuera de su belleza, y ser respetuoso e imparcial lo más posible.
En las redes sociales hay que tener cuidado porque uno puede decir lo más mínimo y la gente se pica y entonces hay como que hay que tener cuidado para no permanecer tan imparcial. Solamente digo cosas buenas. Eso es muy importante. Bueno, creo que eso es lo positivo justamente porque te alejas de esa cultura también de redes sociales que a veces es oscura, por así decirlo. Muy tóxica, sí. Porque sí, es complicado. En este momento están todas las candidatas que clasificaron en el escenario con sus vestidos de gala. Con sus vestidos de gala. Y ya, entra otra fase del concurso, entramos en una dinámica distinta y, bueno, solo queda esperar qué es lo que va a ocurrir con estas candidatas que me imagino que ya van a llamar al... Al top 5, top 5, sí. Es top 5 o top 6, entonces de ahí... Ajá, la primera. Que acaba de Estados Unidos. Mira, Oscar, ¿tienes buen ojo? Sí. ¿Lo van a llamar? No estoy viendo el certamen porque lo estaba viendo en el teléfono. Sí, acaban de llamar a Estados Unidos. Sí. Okay. Sí, no, cuidado con ella, pienso que ella va a ir bien. La verdad, como una Miss Mundo yo no la veo, pero sí como alguien que, si no me equivoco, muchas de las candidatas que llegan lejos luego pueden tener o estar muy cerca de la organización y realizar ciertas labores, ciertos trabajos o proyectos sociales, sociales junto a la organización. Yo creo que posiblemente esa sea la intención de que Estados Unidos ha llegado tan lejos, ya que me comentaste que ganó el premio de belleza con propósito. La siguiente en clasificar es Miss Polonia Carolina Jelavska. Ella era una de mis 8 favoritas que publiqué esta mañana. Es preciosa. Pienso que ella y Francia son de las más hermosas del concurso este año. Y ahora acaba de entrar Indonesia. México. Carla. Y México. Esto está pasando muy rápido. Muy rápido. Entró México. Nos falta Costa de Marfil para poder, bueno, sí. Ajá, triunfar. Tenemos Estados Unidos, México, Indonesia. Indonesia. Y Polonia. Irlanda del Norte. Y Polonia. Irlanda del Norte estaba ahí. Ajá. Se burlaron de tu mamá y no, tu mamá la pegó. Yo no me burlé. Claro, Oscar, no sé si lo viste, pero mi mamá estaba comentando en el en vivo en la transmisión y me reí porque Miquel lo menciona pues, de una forma muy natural que había hay una persona que nos está siguiendo y que comenta tal cosa y me reí mucho, pero mi mamá acertó, comentó que Irlanda del Norte la veía llegar, ¿qué dijo acerca de? Alguien comentó sobre Irlanda del Norte, ¿no? que la veía como que estaba muy nombrado o como estaba figurando mucho y acaba de clasificar Costa de Marfil. Entonces, bueno, ya nos salvamos. Entonces llamaron a 6 o a 7? 6. 6. 6, ok. Pero sí, tiene un ritmo como acelerado el certamen. Bueno, me sorprende y me pone muy triste que no haya entrado India. Porque, bueno, India era la candidata con la que pensaba que tal vez Costa de Marfil podría estar de mano. Posiblemente sea Costa de Marfil y Estados Unidos en el top 2. Oh, Dios. Ok, primera predicción. Ajá, vamos a recordar quiénes clasificaron. Clasificó Polonia, clasificó Indonesia, Irlanda del Norte, México, Costa de Marfil y Filipinas. Son las candidatas que han clasificado. Yo me mantengo, me parece que puede llegar a este top 2, Costa de Marfil y México. Sería interesante poder verlas a ellas juntas, pero también es interesante lo que Oscar comenta de que puede ser Costa de Marfil y Estados Unidos. Honestamente, Estados Unidos no. Es que no,
creo que no la veo porque no me la esperé en ningún momento. Bueno, yo no, o sea, no la he entrevistado, pero sí he hablado con ella y me parece que es una chica muy preparada. No te diría que es de mis favoritas para ganar, inclusive no la puse en mi favorita 8 esta mañana cuando la publiqué, pero una nota, México ganó el reto del deporte, tengo entendido. Ok. Sí. Y creo que eso le da mucho auge también a la candidata. Acabamos de ver un meme en Twitter que literalmente es una pancarta que dice injusticia para Venezuela en el Miss Mundo, no más. Y bueno, no es la primera vez. No más. Sí, pero, no es la pero primera es vez. Es un mensaje de protesta fuerte, sí. Contundente. En el 2019 se lo hicieron, creo que se llama Isabela. Ajá, Isabela. La amé también y me sorprendí muchísimo que no entrara el top 12. Sí. Muchísimo. Es que sí, es eso. Ese concurso es impredecible. No sabemos, no podemos. No sabemos cuál será la próxima jugada. Además, como yo les comentaba antes, que de estos lados, del lado de las mises, que tal vez no sé si esto ha llegado a los oídos de los misólogos o de los seguidores de los concursos de belleza, hay muchos mitos sobre la relación que tiene la señora Julia Morley con las candidatas venezolanas y con las representantes venezolanas, incluso hasta con la organización. Hay muchas cosas que se escuchan sobre eso, que no sé, si el río suena es porque piedras trae, tal vez. Pero, no sabemos. Pero ¿por qué será? ¿Qué le habrán hecho a la pobre señora? Ay, es que es muy fuerte, no lo puedo decir por aquí. No sé. Después no lo dice. Sí, después se lo dice. Ya quiero que gane chisme. Alguien para... No, yo no voy a decir chismes sin saber que son ciertos. No, claro, no. Si, claro. Si no está confirmado no lo podemos decir, pero sí ciertamente... por decirlo de alguna manera, es desagradable que ya esté como un estigma contra la candidata. Honestamente, es como que de esperarse. Es desafortunado porque, vuelvo y repito, son candidatas súper fuertes, pero no es la primera vez que mi mundo me decepciona, especialmente con la candidata de Venezuela. Oye, Oscar, ¿y para ti cuáles han sido los vestidos más bonitos? ¿Quiénes han sido las mejores vestidas? ¿Cuáles han sido los trajes de gala más bonitos de esta noche? Te puedo decir que de lo que viste no me gustaron mucho. Honestamente, pienso que muchos de los trajes no quedaban como que bien de costura, que, o sea, como que les quedaba muy grande. Y no sé si era como la luz del lugar donde están, pero como que no se veían muy bien los trajes. Honestamente, la mayoría de ellos no me gustaban. Okay. Y en toda la preparación previa de las mises de cara al concurso, ¿cuál te llamaba la atención con respecto a sus outfits? Bueno, para mí... Alejandra llegó espectacular a Puerto Rico en la segunda, bueno, antes también, pero especialmente cuando llegó, que tenía como un vestido como, era como neon, azul y amarillo, se vio preciosa. También la candidata de Ecuador me gustaba mucho, Amar Pacheco, creo que se llama ella. Sí. Y siempre se veía muy elegante. Dominican Republic, ella también era una muchacha súper elegante, que también siempre se vestía muy bien. Entonces, pienso que normalmente las latinas eran las que traían, bueno, los que traían los outfits que más me llamaban la atención, porque eran usualmente los más coloridos, los latinos usualmente se preparan más cuando hablamos de los certámenes. Sí, bueno, quizás hay un patrón en cuanto a la forma de vestirse, que en comparación, lo hablamos también con Ángela, que en comparación quizás a otras culturas, a otras formas, otras corrientes de concepciones de la moda, pues las latinas resaltan por esa manera de desarrollarse en este tipo de concursos. Y no solamente en los concursos, yo creo que en general, o sea, en el día a día, por lo general, las mujeres latinas se caracterizan por eso, por estar siempre arregladas, por,
por querer siempre como que marcar esa pauta en cuanto al vestuario. Bueno, y podemos ver en este momento en el Instagram de Alejandra unas historias dando las gracias por todo el apoyo, y se ve bastante serena, se ve que sí. Es que ella es una chica con mucha inteligencia emocional. Muy preparada. Estoy segura que ha sido, no ha sido ni será un impedimento para ella para seguir haciendo sus sueños, sus proyectos. No, y lo que decíamos, que independientemente de ganar o no la corona, ojalá esto también sea una motivación no solamente para Alejandra, sino el resto de las 96 candidatas que participan en el concurso, claro. a que quieran continuar con sus proyectos sociales, sobre todo, que es lo que delimita el concurso del Miss Mundo, y lo que también el jurado le da pues cierto peso. Ojalá. Claro, y obviamente ellas van y quieren ganar la corona, pero bueno, la corona no te define como mujer o persona, entonces hay que celebrar el mero que ella llegó allí y bueno, se ganó el corazón de un montón de personas. O sea, no solamente, bueno, se ganó a los puertorriqueños, porque Alejandra en Puerto Rico la ama. Wow, eso nos contenta mucho saber. En este momento se sigue la transmisión del Miss Mundo y vemos. Sí, una persona que no. A una persona. No, está identificada, está con los conductores del espacio. Ah, ok, mira, aquí viene el momento del que habíamos hablado durante todo el... Lady Cornelia. ¿Quién? Lady Cornelia. Cornelia. Estamos viendo, la persona es Lady Cornelia. Es Miss Ucrania 2021. Ok. No. Ahora es la señora. Ok, aquí tenemos un tema. Yo necesito explicar lo que está sucediendo. Aquí tenemos un tema, y ese lo vuelvo a decir porque lo ha sido todo un desastre, y más en un momento tan tan delicado, nos estamos riendo, qué pena. Sí, es, ¿no? Que aquí en el televisor la transmisión se queda congelada, no podemos ver exactamente lo que está sucediendo, y tampoco podemos escuchar. Entonces, por eso sus comentarios son tan importantes. Y claro. Y bueno, lo que sí está ocurriendo es este momento que se iba a destinar en la ceremonia, pues para hacer un llamado de atención sobre lo que está ocurriendo entre el conflicto de Rusia y Ucrania. Y se hablaba de que el certamen se iba a iluminar con 7000 velas en Puerto Rico, y si no me equivoco, las candidatas tienen algo en las manos, que fácilmente podría ser una vela, con lo que pues van a hacer sí, de hecho es lo que está ocurriendo. Las candidatas están levantando en este momento unas velas en, no solamente eso, el escenario se acaba de teñir de los colores de la bandera de Ucrania, y es parte de lo que está ocurriendo en este momento con respecto a la... Bueno, a no dejar pasar lo que ocurre en el mundo, que es una de las cosas por las que más critican este tipo de concursos, de que se desenvuelven y se desarrollan en medio de coyunturas difíciles para el mundo. Ella es la... Ella es la Miss Mundo 2019. Actual, y está, y además es una chica que es cantante, pues ella... Tony Ann Sim. Ajá. Está cantando en este homenaje a Ucrania. Uh-huh. Ella es quien lo conduce, y detrás de ella pues están el resto de las participantes, como les decía, con velas en la mano, y que es parte de este, sí, digámoslo de esa manera, ese llamado de atención al mundo de
seguir difundiendo lo que ocurre entre Ucrania y Rusia. Aquí seguimos viendo también comentarios de lo que a la gente le gusta o no le gusta del concurso. Ciertamente después de que se seleccionó el top 13, pues hay muchos comentarios en función de las candidatas que quizás no entraron y que las personas querían verlas allí, pero claro. Como todo concurso de belleza, eso da de qué hablar. ¿Qué opinas tú de justamente eso que está ocurriendo, de este homenaje? ¿Consideras que es pertinente, que era necesario? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo digo cada cual con su certamen, o sea, yo entiendo que hay que traer luz a lo que está pasando, pero bueno, ya todo el mundo sabe lo que está ocurriendo en Ucrania con Rusia. Pienso que es algo que a lo mejor sea bonito, pero en realidad no va a ser un cambio, ¿me entiendes? No, claro. No le va a cambiar la mente al presidente de Rusia, ¿me entiendes? So, claro. No sé, pienso que todo tiene su momento. No puedo decir que no lo debieron de hacer, porque vuelvo a decir que no es mi certamen, pero al menos están tratando de traerle luz a las personas que pues, no conocen lo que está pasando. Pero bueno, si estás viendo las noticias en cualquier parte del mundo, tú sabes lo que está pasando. No, y además yo creo que a pesar de que no, sí, sin duda es un concurso de belleza, no es un tema que las personas estaban esperando ver que se tocara. Siempre va, de alguna forma, tiene que estar presente. Ahora, la forma en la que haces presente y es lo importante. Honestamente, como tú dices, además le comentaba a Miquel que no es un conflicto que tiene corto tiempo, es un conflicto que tiene una larga data, pero que los momentos claro. más complicados del conflicto, pues de la situación que está pasando. De esta situación empezaron en los cortos meses, en estos pocos meses que hemos estado esperando por el mismo. Sí, es parte de eso que bueno, que no se ha dado a conocer, pero sí de que ha tenido como una expansión más hacia a nivel mundial y que la gente conoce sobre este conflicto. En este momento continúa el homenaje, la Miss Mundo actual continúa cantando por Ucrania. Hay como una frase en el escenario que, si mal no me equivoco, es como una plegaria o una oración por la paz. Había una de las candidatas que a mí me llamaba la atención, que justamente era la candidata de Puerto Rico, que hablaba sobre eso, su mensaje dentro de lo que ella pues quería hacer como trabajo social. Pues estaba el tema de que no quería más muertes y no quería más guerra, independientemente del lugar donde se diera en el mundo, no quería más conflicto. Y creo que es un mensaje que bueno, lo llevaba y era como que también su bandera al momento de presentarse frente al jurado, etcétera. Y sobre todo en esta situación actual, creo que es perfecto porque es algo donde yo creo que el mundo entero se une al no querer más conflictos y más tragedias como las que se están dando en el mundo, específicamente en este caso en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Claro. Tenemos que seguir leyendo los comentarios. ¿Tú tienes la perdón? La transmisión para voy a hay muchos memes. creo que es lo que me más imagino lo veré ahorita en Twitter. Es lo que más hay en redes. Okay. Vamos a Okay, man.
leo los comentarios de la transmisión. María Clara García me dice, ajá, viste, Nickel, que sobresalí en cada salida. Yo siempre estuve contigo y siempre lo creía de esa manera. Bueno, con esto, ¿qué vamos a hacer para tener info? No, es vacuo. Ah, ok, perfecto. La batería de la otra. Claro. Bueno, a ver, por acá dicen que Costa de Marfil es súper favorita. Mari Carmen Pérez comenta que Costa de Marfil es súper favorita y que cada vez que la nombran la gente se vuelve loca. Sí. Tenemos comentarios de un puertorriqueño, sí, que dice que soy puertorriqueño y no puedo creer que Venezuela no entró, porque hasta en Puerto Rico ella era favorita. Entiendo que tal vez los intereses del concurso no estarán con Venezuela. Sí, completamente de acuerdo. Hay muchas personas, hay personas apoyando a México. México está en top 6. Sí, México continúa. Y bueno, ojalá pueda pueda clasificar. Aquí también hay un comentario de que el Miss Mundo es un concurso que como que marca el ejemplo para otros concursos. Imagino que lo dice en el sentido de que los estándares no están tan ligados hacia el tema del físico, sino más al propósito que tienen todas las candidatas. Y creo que lo hablábamos antes, es justamente el lema de este año, que es como la belleza con propósito. Y es parte de lo que creo yo que se necesita en este momento, porque creo que es una manera interesante de poder evaluar el resultado y el impacto que tú tienes con una población o con un público en específico. A ver, claro, ¿qué? Eso es lo que mi universo ha estado tratando de hacer por los últimos 6 años ya, desde el 2015 que fue adquirida por AMG. Han estado tratando de cambiar lo que están básicamente buscando. Ok. Sí, es que, y es notable porque justamente se evidencia en la dinámica que tienen los otros concursos, y en este es algo que está marcado y no importa tanto. Obviamente tiene un peso, pero no importa tanto la Miss que quizás tenga la cara más bonita o la que esté más arreglada, sino también como que el propósito que tenga. Bueno, Oscar, nos encantó que nos acompañaras. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Claro, gracias a ustedes, un placer. Gracias, Oscar. Bueno, estaremos pendientes. Coméntanos, claro que sí, cuáles serán tu top 3 definitivo. De repente puede que haya algo que cambie de aquí a que toquen escogerlas. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias, Oscar. Gracias. Igual. Aquí Uciel Hernández dice que México quiere corona. ¿Tú qué opinas? Para mí México es una... yo comenté que para mí era parte del top 3, de mi top 3. Así que seguramente sí. Ah, mira, ahora podemos ver a parte del jurado, tal vez. Y la... De hecho, allí está Jacqueline Aguilera. En el escenario está Jacqueline. Veo a la señora Julia. A Julia. No, pero justo al lado está. Lo que pasa es que no la han enfocado en la cámara, pero ella está allí. Esa es Jacqueline. Oh, wow. Pero hay una buena relación aparentemente en el escenario. Me imagino que bueno, ya se está presentando al jurado para poder hacer ya la ronda de preguntas. Me sí me llama la
la atención, el supuesto conflicto con la directiva del Miss Mundo, pero bueno, algún día se conocerá bien. Y si realmente, yo creo que bueno, lo más importante es que las candidatas sean reconocidas por su mérito y no por este tipo de cosas. Debo confesarles que yo no sabía que Miss Mundo cantaba y ha tenido distintas participaciones. Pues sí, canta, y canta muy lindo además, me parece que me parece un bonito, una bonita aparición y un bonito de parte de la organización del Miss Mundo que lo añadió en el esquema de todo el programa, de todo el espectáculo, porque es muy linda y bueno, de repente tal vez su futuro después de Miss Mundo sea cantante como ojalá. Sí, pues, y mira, fíjate, Priyanka Chopra, que fue Miss Mundo además, y luego de ganar, hoy en día sabemos perfectamente que es una actriz muy muy famosa y además esposa de Nick Jonas. Tienen un bebé, hace poco creo que acaban de tener un bebé. Sí. En un vientre de alquiler, si no me equivoco. Marim, ¿qué te parece si hacemos una pausa en todo este largo rato que hemos conversado? Me parece muy bien. Y nos preparamos también para saber a lo que nos vamos a enfrentar con la ronda de preguntas y bueno, ya estar listos para ver quién va a ser la próxima Miss Mundo. Y por lo que veo, ya no va a haber chance de que Venezuela entre en el... Porque, a ver, entendamos una cosa. Si Venezuela entra ahorita... Miguel todavía tiene esperanza, me encanta. Sería injusto para las otras candidatas. Claro. No me importa que sea injusto. A menos que sea algo reconocido, como que, bueno... Claro. No sé, la mitad de las redes. Abrimos un inciso, hacemos un inciso y entonces vamos a incorporar tres candidatas más. Bueno. Casualmente Venezuela. Capaz hay algo que tienen ahí escondido, como que bueno, la Miss Viral, la Miss Carismática, o sea, no sé. Bueno, pero que lo tomen en cuenta, o sea, que le den una banda como Miss Carismática no quiere decir que va a entrar. No, pero es un nuevo comodín donde ella entra a concursar. Okay. Hay que llamar mejor a la señora Julia Morley para que incluya esta petición de Miquel en este momento. Pero bueno, vamos a... Podemos llamar a Jacqueline a ver si ella puede ayudarnos. Vamos a llamar a Jacqueline para que nos pase a la señora para y entender... Y nosotros hablemos con ella directamente. Ok, perfecto. Al regreso. Al regreso podrán ver en qué terminó esta conversación, este debate. No se desconecten. Los esperamos.
Ahora bien. Pero no podemos. Bueno, retomamos la transmisión en vivo. Gracias a todos los que están conectados en este momento a través de la señal de Mundo UR en el canal de YouTube. Para quienes no saben quiénes somos nosotros, estoy en compañía de Marien Velasco. Yo soy Miquel de Abrisqueta y estamos haciendo esta cobertura sobre lo que está ocurriendo minuto a minuto en el Miss Mundo 2021. Ya, bueno. Es el momento, ya es el momento de la coronación. Llegamos justamente para el momento final del concurso. Hemos estado cubriendo casi todo el certamen. Y bueno, justamente en este momento escuchamos o podemos ver algunas de las finalistas. Y están llamaron al escenario a Miss Estados Unidos. Creo que es el momento de la pregunta, entiendo. Pareciera que lo hace la presidenta. No es el momento de la pregunta. Están escogiendo porque ya. ¿Y por qué llamaron a otra? ¿Por qué llamaron a Estados Unidos? Ale? Claro, porque están escogiendo a las finalistas, Miquel. Claro, pero ya eran seis. ¿Qué más finalistas? No, están escogiendo las Misses. ¿Recuerdas lo que comentaba Oscar? Ah. Que escogen la. No, ya tenemos a la Miss World. Lo que. Esto ha sido peor que el momento de Steve Harvey en el mismo universo. No hemos podido decir realmente quién es, porque nuestra transmisión no nos ayudó mucho. Pero la nueva Miss Universo, Miss Mundo, es Miss Polonia. Polonia Carolina Bielawska es la candidata que ha sido seleccionada como la nueva Miss Mundo 2021. Una cosa, este reinado igual va a ser corto, porque este año se va a celebrar otro certamen o... Oye, creo que no se ha confirmado esa información, pero debería poder vivir el año de reinado, pero de repente todo depende de los intereses del concurso, de cuáles serán, si desean realizar o no otra vez un concurso este año para tener la Miss Mundo 2022 y no la 2021. Claro, sí. Miss Polonia está haciendo el final walk. El beauty. El desfile final de esta noche. Pues sí, terminó. La verdad es que se puede notar que no estamos tan emocionados, porque esperábamos. ¿Cuál era tu favorita? Costa de Marfil. O, en su defecto, México. Es correcto. Pero Polonia sin duda estaba en nuestro top. Era de esperar que llegara lejos. Ha sido un resultado que por aquí, al menos a mí, me sorprendió. Sí, completamente. Igual. Pues ya quedará entender un poco el proyecto que ella tiene, el proyecto social, saber a qué se quiere dedicar, a qué causa se quiere abocar en un momento, primero como este, y además ya teniendo la corona del Miss Mundo. De todas formas, ella tiene a un lado a Costa de Marfil y a Estados Unidos, si no me equivoco. O sea, quiere decir que... Ellas fueron las finalistas de la noche. Algo que les iba a comentar es que me pasó con el Miss Universo, que sentimos que la ceremonia, la gala, está transcurriendo rápido, pero es como una ilusión óptica, porque no transcurre rápido. Igual duró las 3 horas que estaban estipuladas. Y sin duda, además, yo creo que es un tema de la estructura del concurso, porque fíjate que no fueron exactamente las mismas horas que en el Miss Universo. Sí. Pero hay más espacios en el Miss Mundo entre un espectáculo y otro. Hay más espacios que
que bueno, que para tener, para ser un también entretenimiento, yo creo que podrían haberse llenado, porque nos quedamos esperando la participación de Don Omar, ¿no? Sí, o a menos que sea. Tú querías cantar. Ah, no. Ajá, ¿es eso Don Omar? Bueno, las candidatas estaban bailando a un ritmo particular, quizás, pues no sé, no sabemos qué pudo ocurrir. Lo importante es saber que hay una nueva Miss Mundo 2021, bueno, no una nueva, acaban de coronar a la Miss Mundo 2021, la Miss de Polonia, Karolina Bielawska, y de verdad agradecerles a ustedes por conectarse, por mantenerse allí con nosotros, por sus comentarios, por compartir eso que sentían, esas emociones de si Venezuela clasificaba, no clasificaba, no se dio en esta oportunidad, pero siempre es muy agradable poder compartir con todos ustedes a través de esta plataforma. Sin duda, así es, pasamos un rato maravilloso. Me encantó nuevamente estar con ustedes y pues no seré una misóloga. Ese ha sido el chiste de toda la noche, pero casi nos hemos graduado, ¿verdad, Miquel? Sí, totalmente. Y bueno, Mariem, la verdad es que es un placer poder compartir contigo. También agradecerle a todo el equipo que estuvo con nosotros, el equipo de Mundo UR, a Valeria Fernández, a Ricardo Martínez, a Wafer, que estuvieron apoyándonos y que bueno, que también hicieron que esto fuera posible. Tal cual. Así que bueno, nos vemos en una próxima edición. Ya les estaremos comentando cuál será. Así que bueno, no se despeguen. También recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Instagram, arroba Mariem Velasco y arroba Miquel Labrisqueta, y también arroba Mundo UR Web. No olviden, antes de irse, suscribirse y quedarse ya enganchados con todo el contenido que tenemos para ustedes.